Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de volver en estos especiales de Capresoca de la Gobernación de Casanare. Como lo dice acá, esta es la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia del año anterior, de la vigencia 2022. Esta es una audiencia de rendición de cuentas virtual, a la cual usted puede seguir durante toda esta mañana. Ya en instantes van a poder conocer ustedes quién más está acá en nuestra mesa principal. Pero aquí lo importante es que ustedes sigan esta transmisión, conozcan qué está haciendo nuestra EPS. Sobre todo que participen, nuestro principio de transparencia hoy más que nunca cobra vigencia con que circule la información. Por eso hubo un formulario en nuestra www de Capresoca donde la gente formuló sus diferentes inquietudes, digo yo PQRs, para que sean contestadas hoy acá. Entonces, también es otro canal. De igual manera, pues estará presentando uno a uno el informe por parte de la gerente, de sus subgerentes, del presidente de la junta directiva, de la delegada del señor gobernador. El gobernador Salomón Sanabria los saluda, la gestora social Cielo Barrera los saluda. Y como siempre les dice, aquí estamos, dando la cara con las cifras, con las estadísticas, con todo esto que permite una entidad que sigue prestando la salud a los casanareños. Nos pueden seguir a través del Facebook de Capresoca y las redes sociales de Capresoca. Nos pueden seguir a través del Facebook y las demás redes sociales de la Gobernación de Casanare. Además, para continuar en esta onda de entregar información y de dar a conocer todo lo que pasa con la entidad, finalizado este ejercicio, reglado además por las entidades de control, viene una declaraciones a los medios de comunicación. Ellos, por si se quedó algo por contar, también estarán preguntando, como siempre, respuestas de cara a la comunidad por parte de nuestra gerente y de todas las entidades. Vamos entonces a ponernos de pie y a entonar con orgullo los himnos de nuestro país y nuestro departamento. Inicialmente, poniendo este evento en manos de Dios, que todo lo permite, que todo lo puede y que nos ha dado la oportunidad de estar acá y de, más que es una entidad prestadora de salud, estar al frente de la salud de los casanareños. Dicho esto, himno nacional de la República de Colombia. Oh!
y su emancipación. Con tus hombres bondad y tesón, tus mujeres ternura y candor, los que buscan la luz del mañana, que prodigue la paz y el amor. Bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. Sangre casa dale, gloria inmortal, eres el sendero de la libertad. Regalo de Dios, donde crecen la fe y la esperanza y se forja una patria mejor. Por tu escudo, tu himno y pendón, lucharé y viviré con honor, porque tú eres mi gran Casanare, esa tierra que Dios prometió. Bendiga tu gran población, a tus ríos y tus tierras, tus riquezas, tu bello folclor. Sangre Casanare, gloria inmortal, eres el sendero de la libertad. Un aplauso para nuestra patria. Tomamos asiento, por favor. Estamos en la audiencia pública de rendición de cuentas de Capresoca EPS. Como siempre, acá con los subgerentes, con nuestra gerente, con nuestros delegados del señor gobernador, con nuestro presidente de junta. Acá está también nuestro diputado, Víctor Hugo Tamayo, a quien le damos la bienvenida, pues, ustedes saben de la causa que él lidera en temas de salud y pues tiene todo que ver también en esta rendición de cuentas. Asimismo, los representantes, tanto de usuarios y representantes de todas las entidades que tienen que ver con salud. Bueno, yo les voy a dar a conocer el reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2022. La audiencia pública de rendición de cuentas es una herramienta de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Se encuentra normada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la circular 000008 de 2018, en desarrollo del artículo 12 de la ley 1751 de 2015. Su finalidad es la búsqueda de transparencia de lo actuado y a partir de allí lograr la adopción de principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Dicho esto, este abstracto de nuestro reglamento que ustedes ya lo encuentran en las redes de la entidad y que ha sido puesto allí con suficiencia, pues vamos a avanzar. Y es que está precisamente acá el presidente del Consejo Directivo de la entidad, que es nuestro director departamental de planeación, Humberto Alirio Martínez. Doctor Humberto Alirio, mucho gusto tenerlo acá. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo cordial y respetuoso. Dar gracias a Dios por la bendición de este nuevo día. Igualmente saludar a la doctora Nuria Yarley Borges, gerente de Capresoca, igualmente a nuestra secretaria de salud departamental, doctora Constanza Vega, igualmente a todos los demás participantes aquí en esta mesa principal,
por supuesto, a los delegados de los usuarios que hacen parte también de la Junta Directiva, don Fernando. También a el honorable diputado, a todos sus afiliados, a todos sus usuarios que tiene Capresoca, a los medios de comunicación y toda la audiencia que sigue la transmisión en los diferentes medios de comunicación. Para nosotros, hoy como gobierno departamental, enviar este saludo respetuoso en nombre del gobernador de Casanare, ingeniero Salomón Sanabria, que ha tenido la mayor voluntad y la entereza para siempre, en conjunto con las acciones que a través de la Junta Directiva de Capresoca ha brindado todas las herramientas necesarias para que tenga esas herramientas financieras, administrativas, y pueda traducirse en una mejor atención que brinde a todos sus afiliados. Decirles que Capresoca es una institución departamental que es patrimonio de todos los casanareños. Ya lleva más de 28 años operando esta institución y tiene más de, al 2023, ya más de 177.800 usuarios, personas que están afiliadas en el sistema de seguridad social y que representan el 44% del total de afiliados del régimen de salud de Casanare. A esto pues corresponde también un porcentaje del 67% del total de los afiliados del régimen de salud del departamento en régimen subsidiado, y atiende cerca del 80% de la población indígena del departamento de Casanare. Ha habido una oportunidad bonita en este periodo de gobierno y creo que es bueno reconocer, porque a pesar de los ingentes esfuerzos que ha venido haciendo la gerencia y todo su equipo, los esfuerzos ingentes que ha venido haciendo la gerencia con todo su equipo de trabajo, siempre existían algunas dificultades que han impactado desfavorablemente también en la atención. Esto se venía presentando por problemas, prácticamente tres problemas que son los que generaban la insostenibilidad financiera de la EPS. Una es que es insuficiente verdaderamente el valor por unidad de pago por capitación que se hace al servicio del régimen subsidiado. Nosotros sabemos que Casanare pues es un territorio muy extenso y que la prestación de este servicio pues no es suficiente con el valor que se asigna de la UPC. Entonces, esto ha tenido una incidencia grande en la sostenibilidad financiera. De otra manera, también pues el elevado índice de siniestralidad en salud. Y otra, que es una externalidad que nosotros la conocemos, pero pues no la podemos manejar, es que son las deficiencias estructurales que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Eso ha impactado negativamente sus principales indicadores financieros y patrimoniales, y le ha generado una medida de imposición preventiva de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. No nos quedamos nosotros como gobierno departamental acompañando la gerencia en solo analizar la grave situación financiera que tenía, sino que el gobierno departamental, es el tiempo de Casanare, en liderazgo de nuestro gobernador y conjuntamente con la Secretaría de Salud Departamental y la gerencia, se estructuró un proyecto que tiene como alcance la capitalización y el saneamiento financiero de la EPS. Esto es único, o sea, tener la posibilidad de fondear financieramente a la institución con más de 140 mil millones de pesos que van específicamente para la capitalización y el saneamiento. Es decir, en el país esto no se va a volver a presentar. No, porque esto fue casi una ley que únicamente la pudo tomar la EPS de Casanare Capresoca. Únicamente y por única vez
según lo que establecía el artículo 41 de la ley 2056 de 2020, por única vez se podría utilizar recursos del Sistema General de Regalías y específicamente las asignaciones directas 100% del departamento. Se tomaron esos 140 mil millones de pesos que pues fondearán a la entidad durante estos próximos 7 años, porque ya transcurrió el primer año y pues puede sanear muchas de sus deudas y cumplir sus indicadores y asegurar la continuidad de la de nuestra EPS pública. Esto también ayuda, por supuesto, a que al hacer prácticamente un corte ya de cuentas y tener, pues se le abrirán nuevas oportunidades porque le da un salvavidas a la red pública también que deriva y estaban pendientes de esos recursos que tenían estimados aquí en sus pasivos con Capresoca. Entonces, eso fue un proyecto muy grande, de verdad que vale la pena reconocer. Uno solamente conoce el logro, pero detrás de esto hubo muchas dificultades. La persistencia, el compromiso que siempre tuvo la doctora Nuria, no fue fácil tener la viabilidad técnica por parte de la Supersalud, sin embargo, pues se logró conseguir. Y para beneficio de todos, pues ya sabemos que este proyecto mejoró las condiciones de prestación de servicios de salud y desde luego garantiza la sostenibilidad de la red pública en prestación de servicios a los hospitales públicos de Casanare. Cuando usted dice no fue fácil y resalta aquí, y lo decíamos ya en una transmisión previa, la labor de la doctora Nuria y todo su equipo, eso no es que llegó allá a los ministerios, a la superintendencia, a donde se hacen todas estas diligencias, la gerente de Capresoca abrieron las puertas y se hizo lo que se solicitó. Este es un trabajo que se madura con meses, días, años, jornadas intensas, presente informes, cámbielos, cambio de presidencia, cambio a veces hasta de funcionarios, vuelva y empiece. Así es, yo creo que hay una palabra tradicional aquí en nuestro argot llanero, que solamente quien carga su cruz sabe cuánto le pesa, y aquí este reconocimiento de verdad a la gerencia y por supuesto también aquí al doctor Ricaurte que nos acompaña y conoció las vicisitudes que tuvimos nosotros, no solo en la estructuración, sino la viabilización por parte de la superintendencia. Nosotros estábamos en una medida preventiva de vigilancia especial de salud y había una firma contralora para este caso. Entonces, ya después de todo este esfuerzo y que ahora se tenga saneada las finanzas, conjuntamente con un programa de reorganización institucional que viene cumpliendo y ya el índice de siniestralidad ha bajado y ha tenido unos manejos favorables en esos indicadores financieros que vislumbran que todos esos esfuerzos no se van a perder y que los recursos que se tienen destinados tampoco. Entonces, existe la preocupación de la gerencia, del gobierno departamental y de todos sus usuarios y sus afiliados, que a la luz de la reforma del sistema de salud en el país, pues uno nota con enorme preocupación y vislumbra la posibilidad de la liquidación inmediata de Capresoca. Entonces, en vano trabajaríamos nosotros y haber dejado saneado todo esto, porque uno debe ver la rentabilidad social que es nuestra EPS. Creo que los que hablan de pronto no tuvieron y pues por fortuna no pasaron por esas vicisitudes que corresponde el trámite. Ha habido enorme diligencia por parte de aquí de la gerencia en ayudar a que la intermediación de los servicios de salud que se orientan desde la EPS evite el traumatismo. El día que no la tengamos irán a valorar cuánto era que prestaba de servicio, y aquellos que siempre han despotricado y con diatriba se refieren y prácticamente levantan su cabeza poniendo los hombros encima del trabajo de lo que es la gerencia del trabajo administrativo y la gestión de Capresoca, no saldrán a defenderla y eso pues será una pérdida muy grande de lo que se ha avanzado en el sistema de salud, especialmente aquí en el departamento de Casanare. Por eso nosotros
elevamos una voz y pedimos que a la superintendencia, al gobierno nacional, que se evalúe y considere esta delicada situación, que con la reforma del sistema de seguridad, de salud en el país, pues que nos permita continuar con nuestra EPS del departamento, que constituye el principal pilar del sistema de salud integral y el invaluable activo de todos los casanareños. Muchas gracias, doctor Humberto Alirio Martínez, nuestro presidente del Consejo Directivo de la entidad. A mí me gusta resumirlo con los refranes, entonces usted ha dicho, solo quien carga su propia cruz sabe su peso, refiriéndose pues a todo lo que ocurre internamente para lograr darle larga vida a Capresoca. Y el otro es, ahora que usted habla de que definitivamente unidos es mejor, la unión de todas estas fuerzas para estar hoy acá. Y precisamente esa responsabilidad recae sobre una persona que no en vano, año tras año, sigue trabajando acá en la entidad que nos tenía acostumbradas a cambios repentinos de gerentes en aras de buscar resultados. Pues bien, la doctora Nuria no es la primera vez que está acá en estas rendiciones de cuentas, ya van varias, y eso de fondo tiene un mensaje, doctora Nuria Yarley Borges Peña. Usted alguna vez me dijo, diga ambos apellidos. Doctora Nuria Yarley Borges Peña, eso de fondo, y pocas veces de pronto se lo decimos en un escenario como estos que es tan protocolario, pero hay que decir las cosas, y es que usted ha dado resultados, por eso está acá año tras año en ese esfuerzo. Y tampoco se hace en estos ejercicios solicitar un aplauso, pero yo creo que sí a la gestión de Nuria deberíamos darle un aplauso porque estamos hoy acá con este trabajo. Usted es psicóloga, ¿cierto, doctora Nuria? Y de pronto por ser psicóloga ha entendido todo este trabajo, ha entendido cómo es el comportamiento de los ministerios, de su equipo, y está hoy acá. Y es la encargada de dar estas palabras. Hola, doctora Nuria, buenos días. Giovanni, un buen día para todos los que nos están escuchando. Que hoy la gloria sea para Dios. Un saludo especial, doctor Humberto Alirio, presidente del Consejo Directivo, representante de nuestro señor gobernador, doctora Costanza, secretaria de Salud Departamental. Gracias por su compañía. Doctor Roballo, jefe de control de planeación de nuestra institución. El doctor Ricaute, subgerente administrativo y financiero. La jefe Ana María Betancourt, quien ha sido mi compañera pues de lucha en la parte de salud, el doctor Adriano Pérez en la parte jurídica, muchísimas gracias. Y hoy quiero presentar a la jefe Adriana, un saludo especial, nuestra nueva subgerente operativa. Igualmente un saludo al doctor César, jefe de control interno de Capresoca. Doctor Víctor Hugo Tamayo, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Departamental, concejal Wilmer, a todos nuestros veedores, a toda nuestra asociación, a nuestros líderes, don Fernando, Pecas, doña Luz Estela, gracias por la compañía, gracias por todo este reto, por estar con nosotros y a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias a las instituciones de salud que están acá presentes, los gerentes que están acá presentes. Salud Yopal, un saludo, es mío, Puerta Abierta, bueno. Y a todos los que nos están escuchando en este momento, que ha sido nuestra red que nos ha acompañado durante estos 5 años y especialmente los últimos 3 años y medio. Quiero hoy darle unas palabras muy sentidas en esta última rendición de cuentas de nuestra administración y esperando que el saludo y el trabajo continúe. Para mí como gerente es un honor poder dirigirme hoy ante toda la comunidad de Casanare
especialmente ante más de 177 mil usuarios que han atendido a la invitación a conectarse y participar en este espacio democrático de rendición de cuentas, ya que es la oportunidad para que ustedes evidencien los resultados de la entidad de acuerdo con el cumplimiento de la normatividad de la gestión pública que hace parte de nuestra empresa administradora de planes de beneficios Capresoca EPS, la empresa de los casanareños. Para hablar del año 2022, es importante iniciar enfatizando que no podemos olvidar dos años atrás, cuando empezó una nueva administración en el departamento de Casanare con su eslogan «Es el tiempo de Casanare, productivo, equitativo y sostenible», con un programa de gobierno y unas metas trazadas, con un entusiasmo por seguir construyendo un departamento próspero y sostenible. Sin embargo, una condición ambiental cambió el rumbo de lo trazado y en espera que fuese sido un evento aislado o una epidemia eventual, se convirtió en una pandemia que azotó al mundo entero y que nos llevó casi a guardarnos dos años y medio entero y que solo hasta agosto del 2022 se declara cerrada la pandemia de coronavirus. Qué bien que todos conocimos sus estragos físicos, morales, económicos, sociales y su mayor pérdida, las pérdidas humanas que fueron incalculables. Pero a pesar de todos los momentos difíciles vividos, nos trajo también enseñanzas y como decimos por ahí, después de la tormenta viene la calma. Hoy podemos decir que Capresoca pudo sortear y ajustarse a todas las circunstancias y los graves efectos que trajo esta pandemia. Puso a prueba nuestro sistema de salud y nos obligó a reorientar nuestros planes y toda la acción institucional. Hoy, después de casi tres largos años, tenemos que recordar y seguir extendiendo nuestro saludo de solidaridad a todos y cada uno de los afectados por la pandemia y a nuestro más afectuoso saludo y abrazo fraterno a quienes perdieron familiares y amigos. Capresoca EPS continuó su trabajo fortaleciendo en sus tres grandes áreas. Área de salud, continúa su trabajo de atención de la pandemia hasta junio 2022 con su programa nacional PRAS, Pruebas, Rastreo, Aislamiento Sostenible y Tratamiento de Contagios, que nos llevaron a ser la empresa administradora de planes de beneficios con mayor respuesta institucional del departamento por encima del 98% a nivel nacional en seguimiento de casos. Sin embargo, hoy, con una mirada atrás, vimos cómo poco a poco descendían los casos y nos fuimos acostumbrando a convivir lo que un día llegó y se quedó para siempre en nuestro ambiente y está ya en nosotros poder atacarlo y manejarlo como fue ese gran monstruo llamado el coronavirus. Con esto nos enfrentamos a otro reto, la pospandemia, el cual hasta hoy aún estamos resolviendo, es darle la oportunidad a los eventos de salud que nos tocó dejar de hacer por el encierro que nos llevó, el colapso que llevó a nuestras instituciones de salud y el riesgo que se corría solo con ir a una cita médica. Es así como son cirugías represadas de ortopedia, oftalmología, de hernias, reemplazos articulares, prótesis, órtesis, consultas especializadas y subespecializadas. En fin, un sinnúmero de casos que aún hoy estamos resolviendo. Es de resaltar la labor de que las instituciones de salud que pertenecen a nuestra red que han sorteado a ayudarnos a atender todos los casos que la pospandemia nos dejó, instituciones como Hospital Regional, Clínica Casanare, Medicenter, CEMEDIT, laboratorios como Nora Álvarez, Visionamos, instituciones de atención domiciliaria que se especializaron por el resultado de esta pandemia. Y así, extender un saludo muy especial a las empresas sociales del Estado de primer nivel, Salud Yopal, Tauramena, Juan Hernando Urrego de Agua Azul y a nuestro Empresa Social Departamental Resalud Casanare, las que el año pasado, después del trabajo tan arduo que era atender esta pandemia, fortalecieron un trabajo que era las rutas integrales materno-perinatal y la de la promoción de la salud.
resaltar el hecho más grande que teníamos para el 2021 y que por condiciones ajenas nos tocó postergar, el cual solo fue puesto en marcha en el 2022, la ruta cerebrocardiovascular, que a pesar de no ser de obligatorio cumplimiento, pero en razón de ser la primera causa de morbimortalidad de nuestros afiliados, así como lo son en el departamento, son las enfermedades cardiovasculares producidas por enfermedades como hipertensión y diabetes, con enfermedades precursoras como la enfermedad renal y cardiovascular. En razón a esta situación de salud se suma el costo social y el costo financiero que tenía las instituciones. Hoy tenemos alrededor de una población de 12.000 usuarios afectados por esta enfermedad que han sido canalizados, que han sido captados, a los que hemos ido a visitar. Hoy están con nosotros controlados. Hicimos un trabajo en campo con un equipo grande interdisciplinario de médico, nutricionista, enfermera, y es la primera vez que en el departamento, municipio a municipio, llevamos un nefrólogo, un especialista para todas las enfermedades renales de nuestros pacientes. Y así pudimos hoy decir que subimos un indicador que nunca en la vida habíamos sobrepasado del 6% y hoy lo tenemos en un 74%, como es los hipertensos controlados, y un 37% de los diabéticos controlados. Desde la parte administrativa seguimos en el fortalecimiento de nuestra estructura orgánica, administrativa y locativa, la potencialización y robustecimiento de nuestra área tecnológica, mejorando toda la infraestructura y la puesta en marcha de un software que no ha sido fácil y que aún estamos en la implementación de módulos y ajustes, pero que hoy por hoy hacen posible la toma de decisiones en aspectos fundamentales, como establecer una conectividad en tiempo real con nuestros prestadores y conocer el gasto diario que tiene nuestra empresa. En el área financiera, y por último, después de 6 largos años, se pudo cumplir con el sueño tan anhelado para todos los casanareños, como fue la capitalización. Lo decía el doctor Humberto Alirio, fue un trabajo arduo de una administración pasada y la administración entrante, en la que hicimos 7 años largos de trabajo. En este punto me permito saludar, enaltecer y agradecer el apoyo que siempre durante estos 3 años y medio que llevamos de su gobierno hemos tenido, en primer lugar, a nuestro señor gobernador, ingeniero Salomón Andrés Sanabria Chacón. Gracias, mil gracias por ese apoyo que hemos tenido todos los casanareños, todos los de Capresoca, para que hoy este sueño se haya convertido y que sea una realidad. Y que quien con su liderazgo nos ha llevado a trabajar a todos en equipo, a ser solidarios y sobre todo a estar dispuestos a nuestra comunidad trabajando 24/7, y que con absoluta convicción que lo más importante para los casanareños es la salud, toma la decisión de capitalizar nuestra EPS con 140.000 millones de pesos, lo que hoy hace posible que estemos en este escenario. A nuestra gestora social, doctora Maricielo Barrera Rodríguez, quien lideró toda la parte social, llegando hasta los últimos rincones del departamento, solicitando atención oportuna a nuestros usuarios, entregando ayudas técnicas a nuestros usuarios como sillas de ruedas convencionales y muchas especializadas. Asimismo, ayudando a crear viviendas saludables en nuestros usuarios. A la Duma departamental, gracias a nuestros diputados, gracias a la diputada Blanca, que se encuentran acompañándonos en este momento y que durante estos 3 años y medio nos han acompañado irrestrictamente para que Capresoca hoy sea una realidad. A los miembros de la Junta Directiva, doctor Humberto Alirio, nuevamente gracias. A la doctora Alba Lucy Cruz Pardo, secretaria de Hacienda, a la doctora María Constanza Vega Orduz, secretaria de Salud, a los señores Fernando Giraldo, doña Luz Estela, gracias. Representantes de la Asociación de Usuarios ante la Junta Directiva de Capresoca, a los secretarios de despacho que fueron un gran apoyo y a los gerentes de las entidades descentralizadas.
a los gerentes de las IPS públicas y privadas y a sus equipos de trabajo, quienes son los actores directos en la atención de nuestros usuarios en los 19 municipios del departamento y en el país, y a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Un saludo para nuestros veedores, quienes con su trabajo silencioso pero dispendioso ayudan al cumplimiento de los objetivos institucionales tendientes a velar por la prestación de los servicios de salud. A los medios de comunicación, que a través de ellos llegamos a cada uno de los rincones del departamento. A nuestro equipo de trabajo, a nuestras familias, gracias por ese esfuerzo, dedicación y compromiso. Así logramos escalar un paso hacia la mejora y el reconocimiento, y por supuesto una bienvenida a todos. Finalmente, podemos decir que ha empezado a dibujarse este 2023 como un año de cambios y fortalecimientos institucionales, y es así como hoy la superintendencia cree en nuestros resultados y nos prorroga la medida que desde el 2016 tenemos, una por 8 meses más, un logro sin precedentes, teniendo en cuenta la situación nacional en la que estamos y sobre todo en la que atravesamos las empresas promotoras de salud. Es importante resaltar que desde el modelo de trabajo institucional, hoy ponemos a consideración al nivel nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de la Protección Social y a la Presidencia de la República, que Capresoca puede ser un modelo nacional. Lo dije hace un año en este mismo recinto y lo sigo diciendo porque ha sido el modelo que desde cabeza del señor gobernador, de la Secretaría de Salud Departamental, de nuestro Consejo Directivo, así se ha llevado, ir a la población vulnerable, llegar a cada uno de los rincones del departamento. Por último, reconocer la gestión realizada, igualmente nuevamente por mi equipo de trabajo, darles una bienvenida a todos y que Dios nos bendiga. Bienvenidos. Pues muchas gracias, doctora Nuria, por este completo recorrido por lo que ha sido esta historia reciente de Capresoca, los retos y demás que ha tenido usted al frente de esta entidad. Ha hablado de el equipo con el que se ha trabajado, ha dejado ver algo de indicadores que más adelante se estarán desarrollando, nos ha hablado también de logros destacados, de población beneficiada y seguramente de lo que viene para nuestra entidad. Y ahora, en esta audiencia pública de rendición de cuentas de Capresoca EPS vigencia 2022, en representación del gobernador Salomón Sanabria, está nuestra secretaria de salud del departamento, la doctora María Constanza Vega Orduz. Hola, doctora María Constanza, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Giovanni, muy buenos días para todos. Un cordial saludo de parte de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Sanabria. Un saludo muy especial a quienes me acompañan hoy en la mesa principal, al diputado, muchas gracias por estar aquí, concejal, asociaciones de usuarios, IPS, a Sarita y a Sonia un saludo especial, qué bueno tenerlas acá y a todos los que nos acompañan, en especial a los funcionarios de Capresoca, que hoy en cabeza de su gerente considero yo que son los héroes porque han tenido que trabajar durante estos años con el dolor, muchas veces con la ira, pero sumado a eso con la zozobra de no saber qué va a pasar. Alguien decía, pero ¿por qué solamente le dieron 8 meses a Capresoca? Porque es que nadie sale de cuidados intensivos directamente para la casa, lo pasan para hospitalización, mientras que se recupera totalmente, y eso es lo que está pasando. En la superintendencia ha evidenciado que efectivamente hay un mejoramiento en los indicadores y por eso ha dado una prórroga más, pero en estos 8 meses tenemos que demostrar. Y digo tenemos porque esta no es una tarea solo de la doctora Nuria y de los funcionarios de Capresoca, es una tarea de todos, de los usuarios al hacer un uso racional de los servicios de su EPS, de las IPS al contratar con tarifas justas que le ayuden a que Capresoca pueda seguir disminuyendo su porcentaje de siniestralidad,
a las entidades territoriales, los alcaldes, que contraten planes de intervenciones colectivas que realmente ayuden a educar a la comunidad, porque recuerden que ese primer contacto con la comunidad le corresponde a las entidades territoriales a través de recursos del Sistema General de Participaciones. Es aquí donde nosotros, como entidades territoriales, tenemos que llegar a educar a la comunidad, a enseñarles cómo son estas medidas de protección, porque hoy tenemos un sistema de salud basado en la enfermedad, porque Capresoca se volvió esa represa que tiene que contener todo lo que los demás no hacemos. Entonces, a los funcionarios también haciendo uso racional de los elementos y de todo lo que tienen. Yo digo que a veces cuando uno señala a alguien de corrupto debería mirarse a uno mismo muchas veces también qué está haciendo frente a un sistema que no funciona bien, pero que cada uno en su lugar donde está, donde Dios tuvo la voluntad de ponernos, donde el gobernador, la gerente tuvo la voluntad de ponernos, podemos ser los héroes, porque con cada cosita que uno haga puede cambiar la vida de alguien, con una sonrisa, cuando llegan los usuarios y ustedes les sonríen, los atienden de manera amable, pueden cambiar la vida y el momento de esa persona. Entonces, alguien decía también, pero ¿por qué le siguen metiendo plata a Capresoca si por un lado le meten y por el otro salen? Ese sifón por donde antes salía la plata era ese índice de siniestralidad, que ha sido algo que ha ido cerrándose de una manera maravillosa en estos 4 años. ¿Eso qué nos garantiza? Que la plata que va para Capresoca ya no se sigue perdiendo, porque entre todos vamos a lograr cerrar ese sifón que la gente decía es que meterle plata a Capresoca es como meter la plata, botarla porque se va por otro lado. No, ya no, eso ha cambiado y ese índice de siniestralidad lo que hoy nos indica es que la plata que le entra a Capresoca efectivamente se está dirigiendo a las IPS, a su red de prestadores y a su vez está llegando a cada uno de los usuarios. El gobernador es una persona, yo he dicho que en estos 25 años que llevo trabajando en la parte administrativa de la salud, muchas veces mi mayor desgaste era hacerle entender a ese mandatario la importancia de la salud, porque el mandatario estaba más enfocado en obras, en vías, en las cosas que permitieran cortar la cinta y que la gente pudiera ver. Pero ha sido, aquí creo que es todo lo contrario, un gobernador completamente comprometido con la salud, exigiéndole a su equipo de salud que demos resultados. Es un gobernador que entiende cómo funciona la salud y que sabe que la salud en el departamento de Casanare está estructurada sobre Capresoca. Pero doctora Constanza, sí, es que usted lo dijo, cuando dijo la palabra entiende, no es que sea un gobernador que en el discurso dice… y que lo haya dicho cuando candidato, vamos a fortalecer la salud, vamos a fortalecer Capresoca, sino que entiende toda esa matemática, estructura, ingeniería y gestión interna. Es decir, que él hace una reunión con ustedes, con Humberto Alirio, con el equipo de Nuria, con usted, con todo el equipo de salud, y ustedes le van a decir algo que seguramente es difícil, y él dice no, me parece que no, porque tiene la experiencia, el conocimiento, pese a su juventud. Y él lo recalca y es importante que usted lo diga porque eso hace que se vean estos resultados, ¿no? Claro que sí. No, la mayoría de veces uno ve, y lo decía, gobernadores que quieren invertir o alcaldes solamente en la parte de infraestructura. Nuestro gobernador entiende claramente cómo funciona y por eso ha entendido que era necesario salvar a Capresoca, porque si Capresoca se hundía todo el sistema de salud del departamento, él es el que nos da las directrices claras. Yo una vez lo dije en una emisora y me atrevo a decirlo acá, si la salud falla en el departamento de Casanare, más allá de lo que de pronto no es competencia nuestra que le compete directamente a las EPS, pero si la salud falla, no es porque el gobernador no sirva, es porque la secretaria de salud no funciona, entonces a la que hay que cambiar es a la secretaria de salud, porque las directrices claras las tenemos, los recursos los tenemos, absolutamente todo lo que un gobernador pueda poner al servicio de la salud lo ha puesto. A veces las cosas no son tan fáciles y sacar un proyecto de salud es 3, 4, 10 veces más difícil que sacar un proyecto de otro sector. Entonces, eso es lo que a veces las personas no entienden, dicen, pero ¿cómo es posible que ya hicieron 15 cubiertas de canchas pero no han podido sacar un hospital adelante? Esto es una tarea titánica, esto quienes lo conocemos y lo hemos echado encima es la tarea, sabemos lo que nos pesa. Y se empezó, Giovanni, y es tan claro el conocimiento que tiene el gobernador, que él no empezó a hacer inversiones desarticuladas, sino que lo primero que dijo es, organicen un documento de red, un documento que realmente responda a las necesidades de salud del departamento de Casanare. No más centros de salud en municipios de más de 40.000 habitantes donde definitivamente se está quedando represada la prestación de los servicios. Por eso hay que tener hospitales de segundo nivel en municipios como Villanueva, como Paz de Ariporo, como Agua Azul, obviamente Yopal, y un hospital
de segundo nivel, que era el oro, que suba a tercer nivel, que a la gente que a veces no ha salido ni de su vereda, mandarla a Bogotá, no solamente es el tema de salud, es el impacto social, es lo que acarrea tener que ir a Bogotá económica y socialmente. Quienes no se mueven en Bogotá, pues eso ayuda incluso a generar mayor estrés del que ya genera la enfermedad de ese paciente con el que van. Entonces, tener un hospital de tercer nivel nos va a disminuir las remisiones, ya ese paciente no va a tener que irse para Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, sino que vamos a poder atenderlo acá, se va a quedar en nuestro departamento. Entonces, lo primero que se hace es estructurar ese documento de red que fue aprobado en mayo del año pasado y que ya se le hizo su primer ajuste para sobre ese documento de red estructurar infraestructura, dotación, portafolios de servicios, recurso humano y todo un modelo de prestación de servicios que, como lo decía, realmente resuelva los problemas de salud de los casanareños. No es que se hizo el documento y la salud cambió, ya firmado el documento, mañana ya tenemos 4 hospitales de segundo nivel. No, es todo un proceso y esta es la carta de navegación para los próximos gobernadores que quieran seguir trabajando en esa misma línea. Un documento que no tiene política, un documento que lo único que tiene es el conocimiento de un departamento y la respuesta a sus necesidades. Entonces, básicamente por eso también viene este proyecto de capitalización de Capresoca, que es el que junto con unas medidas internas lleva a que Capresoca hoy pueda tener los resultados que tiene. Esto es básicamente como el resumen de lo que se ha venido haciendo, no solamente desde la Secretaría de Salud, sino desde Capresoca y articulado con todo el sector salud. Agradecerles mucho la invitación, doctora Nuria, y felicitarla a usted y a todo el equipo de Capresoca, su asociación de usuarios, que sé que son unos grandes aliados que usted tiene, para que sigan trabajando, les sigan dando resultados y sigan existiendo por este departamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora María Constanza Vega Orduz, en representación del gobernador, y obviamente también el reconocimiento para usted. Hemos sido testigos de las jornadas que les toca a ustedes para sacar adelante la salud de los casanareños. Es que en esta audiencia pública de rendición de cuentas, Capresoca 2022, saludos a la gente que está ahí conectada, que está escribiendo. Más adelante viene la respuesta a diferentes inquietudes que la gente ya manifestó en un formulario previo que se colgó. Sin embargo, pues acá van a quedar bastantes dudas evacuadas. Decía que antes de ir con nuestro video de presentación, yo veo que acá entre el público hay dos usuarias de Capresoca muy especiales. Me gustaría, si usted me lo permite, doctora Nuria, que hablemos con ellas inicialmente con una y después con otra, ¿le parece? ¿Después del video? Sí, sí. Sí. Entonces está doña, vamos a pararnos por acá, doña María Hortensia Guzmán. Por acá, qué pena que lo tenga ahí, doctor Montoya, por acá nomás, déjeme hacer al lado suyo. Prestémosle un micrófono, por favor, por acá. Sí. Es bueno conocer un poco eso que están diciendo ellos y lo que van a decir se traduce en testimonios como el de doña María Hortensia. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días para… Sí, ahí está bien. Muy buenos días para todos, la doctora Nuri, la doctora Blanca, la diputada, todos los que estamos aquí, muy buenos días. Y pues dale gracias a Dios porque tengo vida después de un cáncer de mama que me dio. Me hicieron cuartectomía, vaciamiento axilar. Espere, ¿usted es afiliada a Capresoca desde hace cuánto? Desde el 2017. Desde el 2017. ¿Y cuál es el cáncer? Cáncer de mama. Cáncer de mama, que es uno de los más comunes en las mujeres del mundo. Sí, señor. ¿Y usted dónde vive? Acá en Yopal. Acá en Yopal. Y entonces le detectan el cáncer, ¿cómo y qué proceso empieza? Me salió una bola en el seno derecho, fui al hospital, me mandaron una ecografía, salió sospechosa y me mandaron para oncología. Fui a Capresoca, Capresoca me mandó para el Instituto de Cancerología, gracias a Dios porque me atendieron, me hicieron todo lo que había que hacer. Y me hicieron pues dos cirugías que fue cuartectomía y vaciamiento axilar. Después de eso me hicieron 16 quimioterapias, 20 radioterapias y pues para gloria de Dios estoy con vida, estoy bien. Ya gracias a usted es una guerrera, ni el COVID ni el cáncer, aquí está con nosotros. Aquí, sí señor. Y todo se lo debo a Capresoca porque Capresoca me extendió la mano cuando más lo necesitaba. Pero es que usted decía unos números. Bueno, acá le quieren dar un aplauso.
Usted decía unos números de cuántas radioterapias, cuántas, pero más que cifras, también es que usted llegaba, toc, 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 tocaba la puerta a la hora que fuera, siempre encontraba a alguien o le tomaban del pelo. ¿Cómo era la cosa ahí? No, para que Capresoca me atendió espectacular, fue un respaldo muy, muy bueno, porque esta enfermedad es terrible. Esta enfermedad le cambia a uno la vida totalmente. Los hábitos y todo. Todo, todo, los hábitos de comer, los hábitos de vivir, todo, todo le cambia a uno. Pero encontré un apoyo en Capresoca espectacular, muy bueno. Nunca tuve un no, nunca me tocó decir, doctora, mire, necesito eso. No, porque todo, todo Capresoca me lo dio. O sea que uno cuando es afiliado a Capresoca se puede decir que es como ahijado de Capresoca, porque allá todos son padrinos de uno. Sí, sí, señor. Sí. Usted tiene los números de todo y mandaba un mensajito de pronto por ahí y todo se movía. Sí, sí. Que esa es una de las cualidades de nuestra EPS. Sí, la EPS Capresoca es espectacular. Yo creo que es una de las mejores que tiene Casanare. Esta Hortensia que vemos acá, repuestica, toda bonita, toda alegre porque superó su cáncer, a la Hortensia que padeció ese terrible cáncer, ¿cómo era? ¿Ustedes hubo momentos en que dijo puedo hasta perder la vida? ¿Cómo funciona ahí eso? Claro, obvio. A mí cuando el doctor Severo Pérez me dijo, no, tiene cáncer, hay que remitirla ya para Bogotá. Dije yo, uy, muerte, porque uno se relaciona cáncer, muerte. Uh-huh. Me dio duro. Me dio durísimo, mejor dicho, casi me vuelvo loca, pero me fui para la catedral, me arrodillé ante el Santísimo y le dije, papito Dios, aquí estoy, si me necesita, lléveme. Y si es una prueba que me está colocando, ayúdeme a salir de esta prueba, pero no me vaya a dejar sufrir con este cáncer, porque este cáncer es terrible y no quiero estar postrada en una cama, ayúdeme. Y oré y le pedí muchísimo a Dios. Me fui para Capresoca a que me hicieran la autorización y gracias a Dios allá de una me mandaron para el Instituto de Cancerología y ahí empecé mi tratamiento. Finalmente, Hortensia, ¿qué le quiere decir a esos médicos, enfermeras, personal administrativo, directivos que estuvieron con usted en todo este proceso? No, pues darles muchas gracias, que Dios me los bendiga, que sigan con ese corazón así humanitario para que todos los pacientes que vayan de cáncer salgan adelante. Porque es que el cáncer no es, como le digo yo, nadie se muere de cáncer, se muere es del descuido de uno, porque ellos le mandan a uno todos los exámenes, todo por habido y por haber, pero uno tiene también que poner de su parte y hacerse todo, que si a uno le dicen… Son 16 quimios, 16 quimios. Que si son radios, ¿qué radios? Hay mucha gente que le tiene miedo a las quimios, a las radios, pero ese es el tratamiento. Y para gloria de Dios, mire, aquí estoy, vivita y estoy bien, sana. Estoy en tratamiento. Pero sí, dígalo, vivita y coleando. Vivita y coleando, sí. Bueno, ¿para qué? Hortensia. Y todo se lo debo gracias a Capresoca. Gracias a la doctora Nuri, que de verdad ella ha sido una buena colaboradora y me ha colaborado muchísimo con mis tratamientos, con mis medicamentos, porque yo estoy con medicamentos todavía, estoy con una monoquimio que es diaria, en hematología, oncología me están tratando, porque anteriormente me trataban en Bogotá. Cuando uno se enferma empieza a parecerse al médico que lo trata, habla técnicamente, parece un oncóloga. Bueno, Hortensia, felicitaciones, qué bueno tenerla acá, qué bueno tener este testimonio de vida. Un aplauso para esta mujer que sobrevivió al cáncer de seno y que hoy da aquí su testimonio. A todas las personas que siguen esta transmisión, qué bueno contar con estos testimonios, doctora Nuria, y así es, esto es pan de cada día, ¿no? Sino que quisimos sintetizar acá. Sí, claro que sí, un saludo muy especial, gracias por acompañarnos y gracias a todos de verdad y felicitarla por salir adelante, usted, en nombre de Dios y a todo el equipo de trabajo. Perfecto, pues muchas gracias, después de este y más adelante vendremos con el testimonio de Sarita, la veo acá con su prótesis en la pierna y que nos va a contar cómo fue también todo ese servicio de nuestra entidad. Mire, señora gerente, vamos a un video en el cual ustedes muestran gráficamente, audiovisualmente, todo lo que en resumen es esta audiencia pública de rendición de cuentas. Y posteriormente vendremos a las respuestas de las preguntas que ha hecho la comunidad a través de las plataformas virtuales. Rodamos video de gestión. Casanare es un departamento mágico de increíble belleza natural. Su maravilla forestal está apenas por descubrir. Es un pulmón vegetal del planeta. Una verdadera potencia en recursos naturales y representa para el país la perspectiva de ofrecer la provisión de alimentos. Es todo un misterio de folclor,
encanto, cultura y turismo. ¿Qué han hecho de tu propio destino? Es uno de los lugares de Colombia con mayor biodiversidad, tanto en flora como de fauna. Es rico en petróleo y presenta un crecimiento vertiginoso de su población que va de la mano con el desarrollo, la tecnología, la educación, la salud y el bienestar de sus habitantes. Su contexto social policultural permitió la creación de Capresoca EPS como una empresa administradora de planes y beneficios en salud que brinda garantías a los diferentes grupos poblacionales del departamento. Tanto es así que somos reconocidos en el país por concentrar esfuerzos en atender a la población con enfoque diferencial. Hoy quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión, a todas las que nos van a acompañar, porque sé que es un orgullo para nosotros los casanareños tener a Capresoca EPS, especialmente a nuestros usuarios, a nuestra asociación de usuarios, a todos los gerentes de las instituciones prestadoras de salud, medios de comunicación, todos los que han sido partícipes de que hoy Capresoca sea una realidad, de que hoy Capresoca exista para la gente y que continuemos en este proceso. Gracias por hacernos llegar y por dejarnos llegar a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos al día de hoy en nuestra rendición de cuentas. Seguimos creciendo. Al cierre de diciembre de 2022, nuestra cobertura alcanzó un 40% del total de la población afiliada al régimen contributivo y subsidiado en todo el departamento. Es decir, que cerró con un total de 177.007 afiliados. Pero, ¿cómo lo logramos? Llegamos por el aire, por agua y por tierra a los lugares más alejados del departamento, haciendo presencia en cada rincón y llevando salud y bienestar a nuestros afiliados e incluso a nuestros indígenas que son atendidos directamente en sus resguardos. En este momento, pues somos un ejemplo a nivel regional. Por el mismo modelo de atención que estamos implementando, en el cual vinculamos a los médicos tradicionales, a los sobanderos, a los rezanderos, las parteras que hacen parte de ese equipo que llega a todas las comunidades del resguardo Caño Mochuelo, sorteando las dificultades que tiene el terreno por la distancia que hay desde la capital del departamento. Llegar hasta allí es bastante complejo. Tenemos que hacer un desplazamiento vía terrestre, aproximadamente es unas 8 horas inicialmente, luego un desplazamiento fluvial y seguidamente continuar el recorrido por todo el resguardo para poder llegar a todas las comunidades que requieren este servicio de salud. Nuestros más grandes logros están documentados estadísticamente, lo que nos ha permitido diseñar estrategias no solo para mejorar, sino también para hacer de Capresoca la empresa líder en prestación de servicios en salud más querida por los casanareños. Gestores en terreno modalidad casa a casa ha permitido cubrir la zona urbana, la zona rural y zona dispersa en casi el 100% de todo el territorio, canalizando 100.209 afiliados caracterizados y corresponden a un 57% de la población. Estrategias componente financiero. El gobernador de Casanare, Salomón Sanabria Chacón, generó uno de los más grandes impulsos a la economía y finanzas de Capresoca. Esa aprobación del proyecto de inversión denominado Capitalización y Saneamiento Financiero del Modelo de Atención en Salud, por el valor de 140 mil millones de pesos. Inyectó un primer aporte para la vigencia 2022. El giro asignado correspondió al valor de 21 mil millones de pesos. Recursos destinados a la red prestadora para garantizar la efectividad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos a nuestros afiliados. Plan de reorganización institucional. La capitalización de Capresoca se materializa mediante el decreto 0354 del 6 de diciembre de 2022. Capresoca EPS presentó un modelo de reestructuración operacional, administrativa y de pasivos, con modificación en la financiación de pasivo exigible y régimen de inversión de reservas técnicas con recursos del Sistema General de Regalías. Este proyecto de inversión tiene por objeto la capitalización y saneamiento de pasivos, el pago de las obligaciones asociadas a la prestación de servicios y tecnologías en salud, priorizando y garantizando el pago de las deudas con la red pública.
tomamos la decisión de generar la capitalización a través del Sistema General de Regalías. En diciembre, el gobierno departamental trazó una política donde aprobamos un proyecto de capitalización, donde va establecido a 5 años el proceso de capitalización. Pero creo que el mensaje que hemos dado como casanareños, como Capresoca, es que el gobierno departamental está para soportar, para ayudar y para contribuir para que Capresoca esté por muchos años y se pueda dar un trabajo importante desde el gobierno departamental a través de esta entidad. Gestión de la prestación de servicios de salud. Distribución de población afiliada a Capresoca por régimen en el departamento de Casanare, vigencia 2022. De los 252.272 afiliados al régimen subsidiado en el departamento de Casanare, 157.627 pertenecen a Capresoca EPS y corresponde al 62% de la población afiliada. En movilidad en el régimen contributivo Capresoca EPS, participó con 19.380 afiliados, equivalente al 12% de los 162.760 en todo el departamento. A 31 de diciembre de 2022, Capresoca EPS cerró con un total de 177.007 afiliados, siendo primeros en la participación global del mercado de aseguramiento en salud en el departamento de Casanare. Durante el año 2022, Capresoca EPS experimentó un crecimiento constante en el número de afiliados, correspondiente al 1.67% respecto al dado en el cierre de la vigencia 2021. Proceso de autorizaciones. Para salvar la vida, garantizar atención especializada a nuestros afiliados, se presentó un aumento del 8% en el número de autorizaciones. Se garantizaron los servicios de dermatología, neurología y cardiología a los usuarios en los diferentes ámbitos de atención en estas especialidades. En la vigencia 2022, se generaron 477.199 autorizaciones, 35.121 más en el año 2021, en el cual se elaboraron 432.008 autorizaciones de servicios. Garantizamos durante la vigencia 2022 transporte y traslado de los afiliados, hospedaje y alimentación en albergues temporales a familiares de los pacientes. Durante el año 2022 se generaron autorizaciones de transporte a 53.456 usuarios, lo que significa que el 11% de la población afiliada recibió autorización para acceder a los servicios ofertados por la red de prestadores de la entidad. Servicios prestados. Durante la vigencia 2022, el 87% de las consultas de especialidades fueron garantizadas en el ámbito ambulatorio, el 7% de las consultas fueron garantizadas en el ámbito domiciliario y el 6% de las consultas se garantizaron en el ámbito hospitalario. Red de Servicios Capresoca EPS. Durante el año 2022 se suscribieron 392 contratos de prestación de servicios de salud, 204 contratos bajo la modalidad por capitación, que equivalen al 52%, 168 contratos bajo la modalidad por eventos, que equivalen al 43%, 15 contratos bajo la modalidad por PGP, que corresponden al 4%, y el 1% con 5 contratos bajo la modalidad por paquete integral. Ámbitos territoriales. El departamento de Casanare alberga 10 resguardos indígenas en territorio de 5 de sus municipios, en los cuales se ha reconocido 10 etnias y lenguas diferentes en alrededor de 22 comunidades o asentamientos. Y en esos pueblos de especial protección, la atención en salud es una labor compleja por la dificultad de acceso, por el terreno y por la distancia. Sin embargo, Capresoca no escatima en esfuerzo humano, técnico y científico médico para llegar a estas comunidades con toda una oferta en salud que va ligada a las costumbres y creencias ancestrales de las comunidades indígenas. En el resguardo indígena Caño Mochuelo, la atención se organiza y garantiza por las brigadas de salud, dando cobertura a cada una de las comunidades, sorteando las dificultades propias de acceso geográfico con 2 equipos básicos de salud, en su mayoría pertenecientes al resguardo: médico, enfermera, odontólogo, higienista oral, bacteriólogos, técnicos en auxiliar de enfermería, que recorren de manera permanente cada comunidad, con gestores de salud de la comunidad y médicos tradicionales, para articular y garantizar la atención, respetando la cosmovisión de salud de la comunidad, con consulta médica general, atención y procedimientos de odontología, intervenciones individuales de valoración integral, detención temprana y protección específica y educación para la salud, en las rías de protección y mantenimiento de la salud y ría materno perinatal.
En el resto de los resguardos indígenas, la atención primaria en salud se presta mediante jornadas desarrolladas por el prestador público Red Salud Casanare, que garantiza la disponibilidad del personal de salud, médico, enfermera, odontólogo, higienista oral, entre otros, para asegurar atención de consulta médica general, atención y procedimientos en odontología, intervenciones individuales de valoración integral, detención temprana, protección específica y educación para la salud. Programa Demanda Inducida. En la vigencia 2022, dentro del proceso de demanda inducida de Capresoca EPS, se realizó demanda inducida directa a 100.893 afiliados y se contactaron 81.431 afiliados vía telefónica, a los cuales se brindó información e inducción a las diferentes intervenciones individuales por curso de vida del afiliado contactado. Detección temprana del cáncer. Capresoca EPS ha continuado fortaleciendo el tamizaje para las mujeres de 25 a 69 años con citología cervicouterina, toda vez que a través de esta se detecta oportunamente el cáncer de cuello uterino. Se brinda remisión a ruta para inicio de tratamiento. Para la vigencia 2022, obtuvo un total de 18.618 mujeres tamizadas, obteniendo como tamización final, según esquema 1, 3-3, un porcentaje de 65,33%. Para cáncer de mama, Capresoca EPS tamizó un total de 1.291 usuarias, cerrando este indicador para el año 2022 en un 14,97%. Un dato adicional: durante la vigencia 2022, se desarrollaron brigadas de atención para tamizaje con la mamografía en 16 municipios, los cuales se garantizaron a través de la unidad móvil contratada para la prestación de servicios en el municipio de residencia de la población objeto de Capresoca EPS. Para usuarios varones, en proceso de atención temprana de cáncer de próstata, que está enmarcado dentro de la ruta de protección y mantenimiento de la salud, para el cierre del año 2022, se obtuvo un total de 2.692 usuarios tamizados, que corresponde al 15% de la población objeto meta logrado mediante el seguimiento al programa de detección temprana a través de mesas de trabajo en las diferentes IPS. Con relación al tamizaje de cáncer de colon, en el año 2022 se obtuvo un total de 2.079 usuarios tamizados, que corresponde al 5% de la población objeto, de 50 a 75 años afiliados. Desde la EPS se realizó evaluación y seguimiento a la toma de esta prueba, la cual debe fortalecer para la siguiente vigencia. Principales resultados: ruta materno-perinatal. Capresoca EPS durante la vigencia 2022 garantizó la ruta integral de atención materno-perinatal en los 19 municipios del departamento de Casanare a través de la red prestadora de servicios de salud, con el fin de dar cumplimiento a las intervenciones individuales que están contempladas dentro de la resolución 3280 de 2018. Las atenciones de control prenatal contribuyen a la identificación e intervención temprana de los riesgos relacionados con la gestión. Desde Capresoca EPS, garantizamos a nuestra población gestante afiliada e identificada el primer control prenatal, representando un 100% al total de las usuarias inscritas a la ruta. Posteriormente, garantizando los respectivos controles prenatales de seguimiento por profesionales de salud, se obtuvo un indicador de porcentaje de 4 o más controles prenatales a gestantes del 38,42%. Ruta cardiocerebrovascular y metabólica. Capresoca EPS, a través de la Subgerencia de Aseguramiento del Riesgo en Salud, implementa la Ruta Integral de Atención en Salud Cardiocerebrovascular, dirigida a todos los afiliados de Capresoca EPS mayores de 18 años que hayan sido diagnosticados por un profesional de la medicina con algún riesgo cardiovascular, hipertensión arterial o diabetes mellitus. Comprende las acciones enfocadas a facilitar el desarrollo integral y multifuncional de las personas, con miras a garantizar su estado de salud y minimizar los riesgos de complicaciones, identificando a la población objeto y realizando el abordaje a través de la ruta cardiocerebrovascular. Ruta de salud mental. Para la vigencia 2022, se implementaron estrategias que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos propuestos, el cual buscaba garantizar la prestación de servicios de salud a las personas afectadas con diagnósticos relacionados a salud mental con oportunidad, calidad, pertenencia, bajo los enfoques de atención psicosocial. Conducta autoinfligida. 194 usuarios durante el periodo 2022 reportaron conducta autoinfligida.
111 están relacionados por la ideación, 12 por planeación y 71 por intento de suicidio. Para el 2022, se atendió 923 casos reportados por Civigila a comisarías de familia producto de violencia de género, los cuales 383 son notificados por agresión física, 365 por psicología, seguido de 97 casos por violencia sexual y, por último, 78 por negligencia y abandono. Sustancias psicoactivas. En el 2022 se atendió en la IPS contratada para el servicio de salud mental 100 usuarios entre los ciclos de vida, adolescentes, juventud y adultez. Los servicios brindados dan cumplimiento a la Ley 1566 de 2012 con servicios en trabajo social, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional con servicio intrahospitalario y prescripción farmacológica. Acciones que permiten mostrar la atención integral utilizada, buscando como objetivo disminuir las unidades de medida de consumo y reiterarlos al desenvolvimiento de las relaciones interpersonales en cualquier contexto con la intervención continua de recaídas. Gestión de los programas de alto impacto, alto costo. La cuenta de alto costo CAC es un organismo técnico no gubernamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, que trabaja para mejorar la salud de las personas con enfermedades de alto costo, facilitando la gestión de las entidades del sistema de salud mediante la generación de la información objetiva y confiable a través de herramientas tecnológicas. La EPS Capresoca, en conjunto con la red prestadora, gestiona y atiende el riesgo para disminuir la morbimortalidad en nuestra población casanareña. Dicha gestión se realiza de acuerdo con la normatividad vigente reglamentada por el Ministerio de Salud. Capresoca garantizó la prestación del servicio de sus afiliados con patologías de alto costo a través de la red de servicios prestantes en Casanare y oferta de red fuera de Casanare, especialmente en Bogotá, para los servicios que no hay oferta en el territorio. Existimos para la gente. Existimos para usted. Somos Capresoca, la EPS de los casanareños. Capresoca EPS. Existimos para la gente. Vigilando Supersalud. Bueno, pues ahí está este importante resumen audiovisual, un poco de lo que ha sido en esta vigencia 2022, el trabajo de nuestra Capresoca, la nuestra entidad. Tenemos acá internamente un chat en vivo. Por cada área se está contestando si hay inquietudes de la gente que está siguiendo la transmisión, que a propósito mucha gente la está siguiendo. Entonces, tenemos del área de medicamentos, de atención a usuarios y del área de calidad, tres profesionales dando respuesta a sus inquietudes. De igual manera, acá en el texto inicial de esta transmisión aparece como un link donde usted puede registrarse, decir que estuvo presente en esta audiencia pública de rendición de cuentas. No habíamos saludado a la diputada Blanca Lilia. Diputada Blanca Lilia, también un saludo muy especial, nuestra diputada de Tauramena. Bueno, decíamos que a nuestro diputado Víctor Hugo Tamayo, también de la Comisión de Salud, él es el presidente, a los medios de comunicación que están acá presentes también. Vamos a avanzar, yo voy a ponerme por acá de pie otra vez con el segundo testimonio. ¿Me permite este micrófono, por favor? Listo. Y voy a invitar a Sarita a que se ponga de pie acá conmigo. Acá, por favor. Sarita, listo. Listo. Bueno, Sara es una joven yopaleña, casanareña. Tiene 19 años de edad y es otro testimonio muy especial de lo que pasa con Capresoca, con sus usuarios, con los pacientes de todo nuestro sistema. Como ustedes pueden darse cuenta, tiene una prótesis en su pierna derecha. Hola Sara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Sara es deportista, es bilingüe, canta, baila, no, mejor dicho, Sara es todo un ejemplo de vida. ¿Cuál es tu historia, Sara? Muy buenos días para todos, mi nombre es Sara Villalba, tengo 19 años. Mi diagnóstico es malformación congénita en la tibia derecha. O sea, ¿tú naciste con...? Sí, señor. ¿Con esta situación? Ok. Sí. Yo aprendí a caminar con prótesis, di mis primeros pasos con prótesis. Ah, ¿desde pequeñita?
Sí, sí. Hubo amputación. Duda. Es que a mí me dijeron, entreviste a la hija, pero aquí está la mamá también. Que venga la mamá acá, porque es que uno sin la mamita, que claro. Es todo el esfuerzo. No, ah, bueno. Le botó. Y entonces, ¿cómo así? ¿Ella nació con la malformación y estaba afiliada ya a Capresoca o cómo fue el tema? Sarita nació con malformación congénita de la tibia derecha. Sonia Torres, me olvidaba. Sí. Sonia, ¿qué tal? Entonces, acércate. Bueno, decidimos, bueno, llevarla a Bogotá. Como pero tú desde la barriguita ya sabías que ella venía no, así. No sabíamos porque Sarita, pues todas las ecografías salían, como ella estaba en la posición fetal, pues se veía normal, tenía sus dos piecitos y igual solamente faltaba el huesito de la tibia. Entonces, pues… ¿Hasta que nació se dieron cuenta? Porque ya cuando la niña empezó a gatear y todo, entonces ya pues no tenía sostenibilidad. ¿Y qué piensa uno como padre cuando un hijo llega con una malformación congénita? Bueno, eso fue una sorpresa bastante grande, pero detrás de esa sorpresa viene una bendición inmensa porque pues Sarita, ahí sí como el cuento. Sara, ha sido una bendición. Yo sé que esta mujer Sonia que está acá, se lo ha dicho muchas veces, pero nunca frente a una cámara tal vez. Yo creo que es tiempo también de decirle que todo ese esfuerzo que ha hecho la familia ha valido la pena. Claro, sí, señor. Todo, de verdad. Muchísimas gracias, mamá, por todo. Yo los amo demasiado. Gracias, mi vida. También te amo, hija. Yo sigo. Y es que la mamá parece la hermana. Bueno, va piropo. Bueno, sí. Listo. Sarita, ¿cómo es la atención en Capresoca que recibes, que has recibido siempre? Uf, muy buena, la verdad, muy buena. Siempre me han atendido. Cuando necesito algo, solicito algo, de una me lo dan. Uh-huh. Todo muy bien, el proceso de mi prótesis, siempre han estado muy pendientes. Hace poco, cuando estuve en lo de la prótesis, esa prótesis es nueva, estuvieron muy pendientes, me hicieron un seguimiento muy bueno, que necesitaba, que me talla, cómo camino, me siento bien, la cadera, la posición, el pie, todo. Todo muy bueno. ¿Y cuántas prótesis te han puesto a lo largo de tu vida? Uf. Muchas. Mamá, ¿cuántas? Muchas. Ah, sí, van cambiando constante. Sí, claro. ¿Casi que anual? Por el crecimiento. Por el crecimiento. Va creciendo. Cuando me empecé a desarrollar, era cada 6 meses. ¿Y la EPS ha cubierto todo eso, doctora Nuria, siempre? Sí. ¿Y ahí han estado? ¿Algunas le han dicho que no? ¿Le han puesto trabas, Sonia? No, nunca. No solamente el acompañamiento lo hemos tenido en cuanto a lo médico y a lo, bueno, de la prótesis de Sarita, sino el acompañamiento social, moral, porque bueno, pues uno como papá, como papito y todo en Bogotá, en las clínicas, en Siret, o sea, Siret es lo máximo, allá es donde fue nuestra reina de belleza Daniela Rincón, Daniela Álvarez, sí. Y esta prótesis de hecho es una de las mejores, es una rodilla, describe la rodilla Sarita. Es una rodilla neumática. Muéstrala. Un pie de carbono. Y obviamente un muy buen es unos componentes importados, de hecho, porque es una rodilla francesa, es un pie también de Ottobock, es de una tecnología alemana, todo es completamente importado y es de muy buena calidad. ¿Y cuando haces karate, con cuál pegas? ¿Cómo para saber, no? No, con ambas. Ah, bueno, y competencias y todo, ¿no? Y sí, nadadora sí, y todo, ¿no? Sí, señora. ¿Y cantante? ¿Qué es lo que cantas? Me gusta la música llanera. A ver, vamos con una rápido ahí, pues, ¿cómo es? Este es un testimonio de vida de una usuaria de Capresoca. Muchas toda gracias. Su vida ha requerido el servicio. Y aquí está, es un momento emocionante y vamos a despedirla cantando. A ver, ¿cómo es, Sara? A ver. Señoras y señores, con ustedes, Sara Villalba. Muchas gracias. A ver, esto dice así. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago y caña, no me corra, cantinero. Mire que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero. Bueno, vea, ella. Muchas gracias. ¿Y que hablas dos idiomas? ¿Cuál es el segundo idioma? Sí, inglés. ¿Inglés? Thank you very much. Thank you. Okay, thank you so see much. You next. Yes, so thank you so much to give me the opportunity to stay here. Okay, allá, perfecto. Digo, la doctora Nuria, yo le entendí. Y la doctora Constanza, pero le traduzco, no tenemos tiempo, no sé. Ay, no. Muchas gracias, felicitaciones por estar acá, por creer en la entidad, Sara. Antes de despedirme, la verdad, quiero dar un muy, muy fuerte aplauso para EPS Capresoca. Es una de las mejores cosas que nos ha podido pasar a nosotros, los casanareños, a la gerente, la señora Novia Borges, al gobernador Salomón Sanabria, a su esposa
Y de verdad que, si no fuese por ustedes, no podría estar aquí acompañándonos el día de hoy. Y muchas gracias por acompañarme y estar conmigo de la mano en todo este proceso, porque es un proceso gigante. No hay discapacidad, sino incapacidad. Sí. Todo es mental y todos podemos hacer lo que nos propongamos. Nada es imposible, nada. Y uno, yo soy un ejemplo. Y uno quejándose. Y, acá hay sí. un ejemplo de superación. A mí me encanta correr, me encantan los deportes extremos, me encanta todo eso. Nada es imposible, se los digo yo. Es el caso Créanme. De Sarita Segovia. Muchas gracias. Que tiene una malformación congénita desde que nació y que ha sido atendida por el régimen subsidiado de Capresoca. Doctora Nuria, y como este caso, que hay casos diferentes, decenas, centenas, por miles a lo largo de la, claro, de la historia de la entidad. Sarita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, por acá. Bueno, qué bueno contar con estos testimonios. Quisimos hacerlo esta vez de esa manera, para que la gente conozca un poco en qué se traduce todo este esfuerzo, que a veces en esta rendición de cuentas es un poco técnico, pero mire, ahí está, mejor no puede estar explicado. Y ahora precisamente el informe de gestión, grandes logros, vigencia 2022, por parte de nuestra gerente de Capresoca, Nuria Yarley Borges Peña. Adelante, doctora. Giovanni, gracias. Y nuevamente continuamos con esta rendición de cuentas, Sarita y María Hortensia, gracias por estar con nosotros, y así son muchos. Siempre estaremos en su corazón y siempre estaremos con ustedes de la mano apoyándolos. Bueno, y así a todos nuestros usuarios. Bueno, entonces empezamos con Capresoca EPS, nace como entidad promotora de salud en el 95. Llevamos 28 años, ha sido determinante en la situación de salud de los casanareños, rediseñando año a año nuestro modelo de salud junto con una red de servicios y junto con nuestros usuarios. La rendición de cuentas la vamos a hacer en tres grandes grupos, como lo dije al principio. Iniciamos con la oficina de planeación. El año pasado tuve el honor de tener a la doctora Dioneira Bustos Caballeros frente a esta área, y hoy cuento con el doctor Carlos Alberto Roballo. Muchísimas gracias. En esta tenemos el avance que ha tenido el modelo de operación por procesos de la empresa. Esta estructura nos permite la organización y la operatividad interna, que nos lleva a hacerle seguimiento a todos los procesos y a todos los procedimientos, alineada con la estructura orgánica de nuestra empresa. Tenemos procesos estratégicos, procesos de apoyo y procesos misionales. Básicamente es un trabajo que día a día hemos fortalecido. La estructura orgánica, la cual en el 2021 nuestro consejo directivo nos aprobó los últimos ajustes que le hemos hecho. Hoy contamos con tres sugerencias, una sugerencia operativa, una de riesgos y otra financiera, una oficina estratégica de planeación, una oficina de control interno, la oficina asesora jurídica, nuestra revisoría fiscal, que viene desde la Superintendencia Nacional de Salud. Los resultados importantes en el modelo integral de planeación y gestión nos permiten medir el índice de desempeño institucional. Esta evaluación nos la hacen a nivel nacional. Hoy podemos decir que estamos 7 puntos por encima del nivel nacional con el promedio del grupo PAR de las instituciones nacionales que son igual a Capresoca. Entonces, es un trabajo muy grande que se ha hecho para tener este punto. Igual en los resultados del sistema de control interno, estamos con 7 puntos por encima del nivel nacional. ¿Qué es control interno? Lo que nos articula todos los procesos institucionales y nos evalúa. Entonces, básicamente, hemos trabajado muchísimo sobre eso. Iniciamos un estudio técnico de rediseño institucional, igual con el consejo directivo de nosotros de la mano, cumpliendo con todos los preceptos del nivel nacional, se hizo el estudio de rediseño institucional, y este año en enero pudimos empezar
con nuestra planta, los 28 empleos que son nuestras promotoras de todos los municipios ya ingresaron de planta y así vamos poco a poco metiendo. Tenemos la gestión de calidad, se basó en la articulación del sistema integrado de gestión compuesto por MIPG, el sistema de gestión de calidad ISO 9001, sistema de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 y sistema de gestión ambiental ISO 14001. Este modelo integrado de planeación de la gestión establecido por el DAF, Departamento de la Función Pública, y implementado en nuestra institución y en cada día mejorando todos nuestros sistemas, el modelo estándar de control interno, un sistema de gestión documental y archivo, el PINAR, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de seguridad de la información, el cual se le dio mayor relevancia, poco a poco vamos a ver, y sistema de seguridad de salud en el trabajo. Igualmente, el sistema obligatorio de la garantía de la calidad, que inició con una evaluación de la Superintendencia Nacional de Salud en el sistema único de habilitación como EPS. Tuvimos el año anterior, durante aproximadamente 3 meses, una visita a la Superintendencia Nacional de Salud, el cual nos evaluó punto a punto. Y estamos en un proceso de ajuste a este sistema de habilitación como EPS, auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, acreditación en salud y sistemas de información. Igualmente, contamos con 12 planes en la estructuración institucional y planes estratégicos de Capresoca, como lo decíamos anteriormente, el PINAR, plan de adquisición, el de vacantes, el de recurso humano, talento humano, el de institucional y capacitación, incentivo de la institucional, plan de trabajo anual de seguridad en salud, en el trabajo, el plan de anticorrupción y atención al ciudadano, plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación, PETI, plan de tratamiento de riesgos y privacidad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información. Estos planes son de obligatorio cumplimiento según los lineamientos del DAF, según decreto 612 del 2018, directriz presidencial, y Capresoca hoy está cumpliendo al 100% en estos planes. Igualmente avanzamos en la planeación estratégica, donde nosotros en los planes operativos anuales, en el plan de acción institucional vigencia 2022, tuvimos un cumplimiento del 100%. Aún en los planes de mejoramiento suscritos con entes de control, un cumplimiento del 77%. ¿Por qué el 77%? Porque todos esos planes del año pasado, muchos pasaron a la vigencia este año de cumplimiento. Entonces, hoy ya tenemos esos planes de mejoramiento cerrados con Contraloría, Procuraduría, Superintendencia Nacional de Salud, que son los entes que realmente nos están en este momento controlando. Tenemos avances en la infraestructura. Creo que ha sido uno de los puntos más fortalecidos el año pasado, el cual fue poner en funcionamiento nuestro servidor, las licencias que compramos y sobre todo el software. El año pasado iniciamos nuestro nuevo software, CIE, que en este momento aún todavía estamos fortaleciendo. 50 equipos de cómputo comprados, un hardware también adquiridos. ¿Por qué todo este fortalecimiento? El año pasado tuvimos 2 intentos de hackeamiento a nuestra base de datos, lo cual nos dejó varios días por fuera de sistema y esto nos llevó a que hoy realmente nuestro sistema de información esté bien custodiado. El módulo que implementamos el año pasado, teniendo las necesidades en el área jurídica, el módulo de tutelas. Nosotros tenemos casi todos los días tutelas, hemos fortalecido la respuesta frente a eso y para darle la respuesta a todos nuestros usuarios.
Dentro del avance de Plan de Acción Medida Especial de Vigilancia 2022, que iba hasta el 28 de junio de este año y que hoy ya podemos decir que hasta febrero tenemos la prórroga. En el componente científico, teníamos 6 órdenes, 7 estrategias, 36 actividades con un cumplimiento del 86%. En el componente financiero, un 73%, 8 órdenes, 3 estrategias, 38 actividades. Y en el componente jurídico, 2 órdenes, 2 estrategias, 6 actividades, para un total de 16 órdenes trabajadas el año pasado. En la gestión de talento humano, igual un cumplimiento del 100%, como lo hace costar la compañía de seguro de positiva. Una felicitación a toda la gestión de seguridad en el trabajo que se trabajó en planeación, en el hacer, en el verificar y en el actuar de todos nuestros programas con todo el personal. Plan de bienes y capacitación, celebramos el Día de la Mujer, participamos en todas las actividades que el señor gobernador ha hecho, como en el Día de Acción de Gracias, en la carrera de la mujer por parte de nuestra gestora social, en la gestión de los juegos de la función pública. Internamente hemos celebrado nuestros cumpleaños, una actividad que inició el año pasado y que invita el señor gobernador para la próxima semana, Casanare Palpita. Participación en actividades del sector salud, reconocimientos a nuestros funcionarios, en fin, un trabajo en el talento humano y en la gestión física del ambiente. Como podemos ver, el año pasado nosotros ampliamos nuestra área de atención al usuario y adecuamos y remodelamos, incluyendo y abriendo 10 puntos de atención nuevos en nuestra institución. Doctora Nuria, y para esa comodidad también se empieza a hablar ya de pronto de ampliar hacia el antiguo edificio, ¿eso redunda en la comodidad de las personas que laboran allí? Giovanni, sí, gracias al señor gobernador, el año pasado nos dio dos pisos de la gobernación antigua, ya estamos en este momento en proceso de traslado, y así porque estamos en un hacinamiento. De hecho, el gobernador con su secretario general evaluaron las condiciones de trabajo de nosotros y nos dieron esta oportunidad, entonces estamos creciendo más. Bueno, bien, eso está muy bien, la comodidad para los funcionarios. Que a veces no solo es el horario laboral, ¿no? Están contestando teléfonos, solucionando casos, 12 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 5 sí, de la mañana. Estamos 24/7, estamos 24/7 porque tenemos articulado el proceso de referencia y contrarreferencia con la Secretaría de Salud y con todas las instituciones, entonces estamos todo el tiempo trabajando. Como segundo punto, trabajamos gestión de la prestación de los servicios de salud. En esta área me acompañó el año pasado la doctora Silvia Camargo, la doctora Francia Tafur y hoy nos acompaña la doctora Adriana. ¿Y en qué consiste esta gestión de la prestación de servicio? Como su nombre lo dice, en prestar el servicio a los usuarios. Entonces, como vemos, nosotros estamos el 90% en Casanare. Hemos podido dividir, de acuerdo a los indicadores del Ministerio de Protección Social, nuestro departamento, evaluar en municipio urbano, que es uno de los grandes problemas, digámoslo así, que tenemos. No tenemos sino 2 municipios como área urbana en el ministerio evaluados, que está el municipio de Yopal y el municipio de Agua Azul. En el municipio de Yopal tenemos casi todos los servicios, por eso de los 18 municipios restantes nos toca traerlos aquí a los usuarios o nos toca los puntos más cercanos, que es Villavicencio o Sogamoso, para una atención en las áreas, sobre todo en las especialidades básicas. Tenemos 4 municipios de alta ruralidad, que son Villanueva, Monterrey, Recetor y Pore.
y tenemos 13 municipios con una dispersión geográfica que es el 45% de los afiliados. Ese ha sido uno de los trabajos más grandes, llegar a todo el punto, a todos los puntos de nuestra distribución geográfica del departamento. Es así como tenemos el 40% de la población afiliada, el 40% de la población de Casanare está afiliada a Capresoca. El departamento a diciembre 31 contaba con 442.068 habitantes. Capresoca al 31 de diciembre del 2022 teníamos 177.007 habitantes, con un 62% en el subsidiado. Total de departamento 252.272 habitantes, total de Capresoca 157.627 habitantes. El contributivo el 12%. Casanare tiene 162.760 habitantes en el régimen contributivo y de Capresoca son 19.380. Estos 19.380 ha sido por movilidad, porque como sabemos, Capresoca no estamos habilitados aún todavía en tener un régimen contributivo, sino los usuarios que están en el régimen subsidiado y tienen consiguen un trabajo y entonces pasa al régimen contributivo. O todos aquellos que tengan capacidad de pago pasan al régimen contributivo. Son dos requisitos para pasar al régimen contributivo. Y el año pasado, ¿por qué tenemos 19.380? El año pasado hicimos un trabajo grandísimo con todas las secretarías de salud de los municipios, con todas los que manejan el régimen subsidiado de los municipios, y vimos que mucha gente de nuestros usuarios subsidiados tenían capacidad de pago. Y aún vamos a seguir trabajando en ese norte de que todos los usuarios que tengan capacidad de pago estén con nosotros. Igual tenemos una población afiliada indígena de 4.211. En este momento tenemos el 98% de nuestra población en Cañón Mochuelo con 14 comunidades, en Chaparral Barro Negro con 5 comunidades y en Orocué tenemos 8 comunidades especialmente. Nuestra población en la base de datos de afiliados según el ADRES está distribuida por municipio, población total, afiliados Capresoca y el porcentaje de evaluación por cada municipio. En el componente demográfico podemos ver una pirámide poblacional donde evaluamos la mayor población de trabajar riesgo en salud, lo tenemos Capresoca. Vemos cómo estamos sobre todo de 5 a 19 años tenemos la población infantil y la población adolescente es de Capresoca, la mayor parte de Capresoca. En la población que aporta, la población contributiva, miramos la pirámide poblacional, esos huequitos y esos espacios, porque son los que no están con nosotros, son toda la población trabajadora. Y también la población adulta, tenemos de 60 años hacia 80 y más años de Casanare, igual la de mayor riesgo en este momento, nuestros abuelitos que hemos tenido controlados con diabetes, con hipertensión y la estamos trabajando. Presentamos una tendencia al crecimiento en nuestra población. Vemos en enero teníamos 174.558 usuarios y hemos crecido. A diciembre cerramos con una población de 177.007 usuarios. Entonces, eso ha sido importante dentro del trabajo que se ha hecho con una participación en el mercado con todas nuestras otras EPS que se encuentran en el departamento. Capresoca con el 42%, Nueva EPS con el 32%, Sanitas con el 23%, un régimen especial con el 2%, Cosalud con el 1% básicamente. O sea que este fenómeno de crecimiento se traduce en confianza. Claro,
Claro, ha sido un gran apoyo para nosotros eso y que esperamos. Porque es que uno, por ejemplo, ve que mucha gente puede ser porque estamos en temporada política, puede ser porque escuchan y replican. Se habla de Capresoca y dicen, no, esa EPS. Pero entonces, ¿por qué crece? Porque la gente ve unas posibilidades aquí. Sí, Capresoca ha sido como la empresa que a veces le damos duro, pero la necesitamos. Es la querida, o sea, es como un matrimonio, no sé cómo llamarlo ahí, pero esa es la que le damos, pero es la que nos está dando todo a nosotros. Y sin embargo, tenemos en el corazón arraigados los casanareños a Capresoca. Entonces, es un por eso la manito en el logo y como formando un corazón, porque está en el corazón de los casanareños. Claro que sí. Okay. ¿Cómo se comportó nuestro servicio el año pasado? Y lo decía, terminamos una pandemia, iniciamos una pospandemia y podemos ver cómo en consulta externa pasamos del 2021 de tener 122.111 autorizaciones de consulta externa a tener 172.080 consultas externas. Un área que creció muchísimo por el desbordamiento suscitado de la pandemia y la pospandemia fue el domiciliario. Mira que en el 2021 teníamos 9.056 usuarios en el domiciliario y en el 2022 llegamos a tener 35.882 pacientes en servicio domiciliario. Nosotros estamos dando en estos servicios domiciliarios atención de médico en casa, estamos dando atención de enfermería 24 horas en algunos pacientes, 12 horas en algunos pacientes, 8 horas en algunos pacientes y es una de lo que podemos mostrar hoy y que le estamos dando a nuestros usuarios. En imagenología, en el 2021, tuvimos 49.574 autorizaciones de imágenes diagnósticas, en el 2022 63.188. Y ya en la parte de internación, de hospitalización, fue el trabajo duro, lo que migramos de internación, muy seguramente fue al domiciliario que nos creció, pero esa parte bajó. Sin embargo, todos sabemos este 2022 cómo fue el desbordamiento de todos los servicios y que obligó y está obligando a nuestra red, a las instituciones de salud a crecer. Vemos un hospital regional, como nos decía ahorita la doctora María Constanza Vega, que va a crecer a un tercer nivel. Vemos una clínica Casanare como está creciendo. En fin, todas las instituciones de Casanare están creciendo. ¿Por qué? Porque Capresoca ha estado con toda nuestra red y nuestra red está con ellos también. Un saludo grande. En los servicios prioritarios autorizados, en consulta externa presentamos 172.080 autorizaciones, ya habíamos dicho ayudas diagnósticas en servicio ambulatorio, 125.882 autorizaciones, medicamentos 9.880 y traslados el año pasado tuvimos tanto internos en el departamento como a nivel nacional 33.920. ¿Y cuál laboratorio clínico? Se redujo un poco en las autorizaciones del laboratorio clínico con respecto al 2021. Otros eventos muy esporádicos, todo teníamos aún cerrados por el coronavirus. Los traslados se incrementaron, vemos que pasamos del 2021 a tener 18.926 traslados a nivel departamental o nacional, el 2022 fueron 33.920 y lo igual el servicio de urgencias. En la gestión de portabilidad, ¿la portabilidad qué es? La portabilidad es cuando nuestros usuarios se van para otros departamentos, ¿sí? Pero quiero hacerle un llamado a todos nuestros usuarios que se trasladan, que inmediatamente se trasladen, nos informen, para nosotros saber
¿dónde están? Ahorita más adelante en el índice de mortalidad materna, que fue lo que el año pasado tuvimos una muerte materna porque una gestante salió del departamento de Casanare, realmente no nos avisó, nos avisaron solamente cuando fue su deceso. En el área de portabilidad, nosotros tuvimos 6.386 usuarios en portabilidad, de los cuales 1.245 fueron por fuera de Casanare. Vemos cómo Cundinamarca tiene un punto, tenemos 356 usuarios, que es el departamento, y Boyacá, son los dos departamentos más grandes donde tenemos usuarios, con 253 usuarios en el departamento. Tenemos pero, cuatro. Doctora Nuria, pero no me quedó claro, o sea, ¿por qué se debe avisar? ¿Eso en qué facilita las cosas para el trabajo de la EPS? ¿Que el usuario avise que se va a trasladar de ciudad a vivir? Claro, porque nosotros tenemos que garantizarle los servicios donde va a estar, la red de servicios donde va a estar. Y para nosotros, al igual que los usuarios aquí en Casanare, en cada departamento debe tener un principal servicio, que es la promoción y la prevención del riesgo en salud. Uh-huh. Entonces, por eso es importante, y solo los estamos captando cuando nos están llegando los usuarios a urgencias, o sea, muy tarde. A otros municipios, y nos están reportando a nosotros la autorización. Nos están pidiendo la autorización para que sea. Eso demora esto. El trámite, y la idea es que la atención sea rápida. Necesitamos que todos nos informen para poder nosotros continuar llevándolos a riesgos, tener los niños, los hijos de nuestros usuarios controlados, con todas las actividades de promoción y prevención que se tienen que hacer. Sí, en referencia y contrarreferencia, vimos perdóname, en la modalidad de contratación les decía que tuvimos cuatro modalidades de contratación: el capitado, que es casi todo lo del primer nivel, 204 contratos realizados; por eventos, 168 contratos; en pago global prospectivo, que es el PGP, 15 contratos; en paquete integral, 5 contratos. Vemos cómo las remisiones igualmente crecieron, y sobre todo pues las remisiones de Yopal hacia otros departamentos. Vemos cómo Yopal fue un incremento de 1.238 remisiones que presentó, y específicamente fueron nuestras instituciones que manejan urgencias de segundo nivel, como es Hospital Regional de la Orinoquía y Clínica Casanare. En atención y representación del usuario, que es uno de los indicadores más duros que nos están evaluando, son las famosas PQRs. Entonces, tuvimos un incremento muy considerado el año pasado, con una tasa muy alta, más alta que el promedio, pues estuvimos dentro del promedio nacional, pero la meta, y como nos está evaluando la superintendencia en este momento, es demasiado alta. ¿Cuáles son los macromotivos? O sea, ustedes tienen una lupa encima, pero mire que en esas adversidades se hace fuerte la entidad, y uno escuchaba al gobernador hace 20 días, cuando se hizo el anuncio de la prórroga, que existe la posibilidad de que Capresoca no solo existimos para la gente, sino que existe la posibilidad de que sea un piloto nacional en esta transición a los sistemas de salud modernos. Bueno, eso estamos esperando con el gobernador y la Secretaría de Salud. Ponemos pues a consideración el modelo que llevamos aquí en Casanare. Bueno. ¿Cuáles fueron los macromotivos que nos llevaron a esto? El principal, y el que ocupó el 88.4%, es la restricción en el acceso a los servicios de salud. ¿Qué es la restricción al acceso a los servicios de salud? Nuestras instituciones de salud, a pesar de ser todos los esfuerzos habidos y por haber, estamos limitados para que oportunamente nos atiendan nuestros usuarios al 100% y como ellos demanden, porque puede ser, y se nos está presentando, que un usuario va y pide una autorización a Capresoca, pero se está demorando mucho la atención en la cita médica,
en la cita para la cirugía. Entonces, lo que decía al principio, tenemos mucha demora y estamos sacando una represa de 2 años y medio de una pandemia. Estamos aún todavía en el coletazo de la pospandemia y estamos en ese proceso fortaleciendo con nuestras instituciones y sacando a todos nuestros pacientes. Tenemos unos canales de atención donde podemos pues llamar y acudir en afiliaciones, en portabilidad, en nacimientos, en movilidad, en prestaciones sociales, los cuales están en la página de la gobernación y unas oficinas que tenemos en cada uno de los municipios. Eso es importante decirle a nuestros usuarios y resaltar de Capresoca. Siempre Capresoca ha estado en los 19 municipios, unas personas que llamamos promotoras, pero resulta que esas promotoras son como unas gerentes chiquitas que hay en cada municipio. Entonces, ese ha sido un trabajo grande. Realizamos auditorías a la red de prestación de servicios como teníamos, a las farmacias que escuchábamos el año pasado y aún parte de este año la dificultad que hemos tenido con farmacias por el desbordamiento en la atención, porque algunos medicamentos están en desabastecimiento en este momento y aún estamos esperando que poder fluir y volver a la normalidad. Hicimos auditoría en consultorios independientes, en las IPS y sobre todo en el transporte de nuestros usuarios a diferentes sitios. Sí, doctora Nuria, precisamente pregunta don Pedro Luis Benavides acá en la transmisión sobre ese tema del trabajo que se hace con las diferentes droguerías. ¿Qué resultados se han obtenido para mejorar el servicio? Sí, el año pasado, pues como lo decíamos, hubo un desbordamiento de los medicamentos entregados en el 2022, a junio del 2022 ya habíamos entregado todos los medicamentos, el número de medicamentos que entregamos en el 2021, se nos triplicó la entrega de medicamentos. Hicimos unas reuniones y unos planes con nuestras droguerías y nos tocó también hacer unos cambios de droguería. Entonces, ustedes saben que Capresoca tiene contrato con droguerías en todos los municipios. Es una forma tanto de tenerle oportunidad a los usuarios, pero como lo dice el gobernador, es una forma de ayudar económicamente a la economía del departamento de Casanare y es darle a todas instituciones que trabajo, pero así como estamos dándole trabajo, necesitamos que sean oportunas y que realmente nos atiendan a nuestros usuarios. Dos asuntos, entonces el primero, ahí está la respuesta para don Pedro Luis, hubo el diagnóstico, hubo la revisión a estas droguerías dadas las quejas que había y hubo cambios incluso de algunas. Y el segundo tiene que ver con algo que dijo la secretaria de salud el otro día, cuando estábamos en la rueda de prensa de la prórroga de Capresoca, y tiene que ver con los medicamentos. Ya decía, mucha gente hemos visto que guarda los medicamentos, o fue usted la que dijo eso, doctora Nuria, se están quedando y nosotros suministrándolos y eso genera pues un costo ahí, y en materia de prevención, pues eso no ayuda mucho. Si tienen los medicamentos, utilícenlos, eso mejora la salud. Sí, eso fue uno de los grandes retos y encuentros que hicimos en cada una de las casas de nuestros usuarios. Uno va a la nevera y no encuentra una cachama en el congelador, sino un medicamento va perdiéndose. Insulinas. Por ejemplo. Las insulinas en la nevera, 5 lápices de insulina. ¿Y es que son muy baratas o qué? No. No, creo que es de los medicamentos más costosos que hay y sobre todo la frecuencia en que se está utilizando hace mucho más el costo. Entonces, es también valga el llamado para que realmente racionalicemos, tomemos oportunamente nuestros medicamentos. Tenemos usuarios que ya tienen, por ejemplo, un losartán que le está dando por consulta externa la EPS, pero si ingresan por urgencias porque se lo dejó de tomar unos días, se le disparó la atención, tuvo un evento, entra por urgencias, le dan más losartán
y está acumulando todos estos medicamentos en la casa y es lo que estamos encontrando. Entonces, básicamente ha sido un trabajo de educación estos años, tanto con Secretaría de Salud, los programas que la doctora Constanza nos ha dicho, en Riesgo en Salud y nosotros en nuestras rutas que hemos implementado. Los indicadores de oportunidad, realmente a pesar de toda el año pasado, el deportamiento que tuvimos, al menos los prioritarios, los básicos, que son odontología, medicina general, pediatría, obstetricia, medicina interna y cirugía general, estamos por debajo del nivel nacional, o sea, estamos siendo oportunos en esos seis servicios de salud. El año pasado, en la evaluación que hace el ministerio, estuvimos en el primer puesto de las EPS del régimen subsidiado de darle medicina general oportuna a nuestros usuarios. El acceso que tenemos en este momento y el fortalecimiento que, como lo decía anterior, las empresas sociales del Estado de primer nivel, esas cuatro instituciones que nos han apoyado muchísimo en la evaluación y el seguimiento del riesgo de la salud de nuestros usuarios. Básicamente es eso. El tercer componente, indicadores del riesgo en salud. Agradecer inmensamente el trabajo de la jefe Ana María Betancourt, creo que también se merece un aplauso, y el grupo de gestión del riesgo. Es realmente un trabajo silencioso que nadie lo ha visto, pero en este momento es lo que ha ayudado a que los indicadores financieros estén cambiando. En este momento ya decíamos, el compromiso del gobernador fue dar los 140 mil millones de pesos, el gobernador nos cumplió, le cumplió a Casanare, el doctor Ricaute nos ayudó a hacer todo el cambio de los indicadores financieros, pero el que realmente en este momento ha trabajado es riesgo en salud, en las rutas, en la implementación y fortalecimiento de las rutas, como la ruta materno-perinatal, la de promoción, en la ruta cardiovascular excelente, tenemos el programa de demanda inducida, que todo ese es el primer nivel que es la gestión del riesgo en salud de nuestros usuarios. Entonces, ha sido muy, muy grande. Por eso los indicadores que tenemos en este momento lo podemos ver, la tasa de mortalidad materna, estamos por debajo del nivel nacional. En el 2020 estuvimos por encima del nivel nacional y ustedes han escuchado al Superintendente Nacional de Salud, donde está evaluando duramente ese indicador de tasa de mortalidad materna. Capresoca siempre lo ha cumplido. Las muertes que tuvimos en el 2020 han sido diagnósticos de coronavirus, dos usuarias que fallecieron en ese año que estaban embarazadas, lamentablemente. Y esto, en el caso que tuvimos en el 2022, y era lo que yo les decía de portabilidad, una usuaria que estaba viviendo en Valledupar y tuvimos un problema en el acceso allá a los servicios de salud de urgencias porque ya ingresó, fue cuando se le presentó la urgencia y no se pudo hacer nada lamentablemente por esta persona y tuvimos una pérdida. Entonces, pero siempre hemos estado por debajo, la captación… Entonces, doctora Nuria, ahí uno dice, aparecieron las llaves, como… Usted dice la super es con ese indicador, sobre todo, con ese ratio, bastante estricta. Al revisar que hemos cumplido, pues eso también influye para que se den las prórrogas y para que de cierta manera estemos bien. Sí, estos indicadores que estoy hoy presentando fue los que tuvo en cuenta a diciembre 30-31 y abril de este año, sobre todo en los financieros que vamos a ver. La captación de las gestantes. Antes teníamos un programa y la que era al tercer mes más o menos la gestante estaba llegando. Hoy fortalecimos con la red de servicios, con demanda inducida y estamos llegando casi a un 80%, que es la meta. Por eso a todas nuestras gestantes, a todas nuestras usuarias, cuando salga positivo el examen, por favor acuda al centro de salud.
cuando tenga un retraso, cuando tenga un indicador de que posiblemente está embarazada, acuda a un centro de salud, al centro de salud más cercano, y cuéntale al médico o cuéntenos a nosotros, porque realmente pues aún todavía nos falta un 10% para cumplir esa meta en esa parte. Doctora, entonces la usuaria se dio cuenta que está embarazada y tiene que contarle a dos personas, al esposo y después a la EPS. Claro. Listo, ah, bien. Así. Ah, primero la EPS. Okay. Primero la EPS y después al papá del bebé. Sí, así. Ah, aclara la doctora, listo, bien. Chulado. La tasa de incidencia de sífilis congénita, lo decíamos la semana pasada y lo decimos siempre, hemos tenido una dificultad en sífilis congénita. Nosotros no podemos tener ningún caso de sífilis congénita. ¿Qué es sífilis congénita? Que la madre le pasa a la enfermedad al bebé en el vientre, en su gestación. Tenemos un índice muy alto, pero ¿qué es lo que ha pasado? La población flotante. Por eso nuevamente, y no me cansaré de decirle a esa población flotante que llega al departamento, especialmente de Venezuela, Arauca. Pero ¿y cómo los contacta uno a ellos? ¿Cómo están haciendo ustedes para detectar la población venezolana, sobre todo, a la que nos hemos ido acostumbrando y que hay que prestarle unos servicios? No porque Nuria, gerente, quiera, es una ley. Giovanni, sí, mira, en este momento, ¿por qué hemos tenido este índice? Porque la gestante llega al momento del parto al Oro, al Hospital Regional de la Orinoquía, nace el bebé. La señora llega sin ningún documento, sin ningún control, sin ningún registro. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacen pues es afiliarla a la EPS subsidiada del departamento de Casanare al niño que nace. ¿Sí? Entonces, el niño ya viene enfermo. Ha sido muy difícil y es un indicador que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud. Doctora Nuria, perdone mi ignorancia, ¿y por qué no, por ejemplo, se la dejan, lo afilian a Sanitas, lo afilian a Nueva EPS? Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud, este indicador, y para que realmente podamos nosotros mostrar lo que nos está pasando en nuestro departamento y poder levantar esa parte. En el seguimiento de indicadores del binomio madre-hijo, como estamos viendo, tamización de VIH en gestantes, la meta que nos tiene la superintendencia es el 95% y nosotros tenemos ya un récord en el 97%. El 97% de nuestras gestantes que tenemos en este momento tienen un diagnóstico, tienen un examen ya hecho de VIH, ¿sí? Ya sea positivo, ya sea negativo, pero ya tiene un diagnóstico y está en tratamiento, porque al igual que VIH, que sífilis, es importante el de VIH. VIH es transmisión binomio madre a hijo. Y esa es una estadística altísima y positiva. Sí, en este momento afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos ninguna transmisión vertical, que es madre e hijo, no tenemos, no se nos presentó en el 2022. En los años anteriores sí hemos tenido. ¿Sí? Ah, bueno, sí, nos está diciendo allá nuestro veedor y nuestro integrante de la Asociación de Usuarios que tenemos el 18% de VIH en el departamento. Los esquemas completos de vacunación los estamos cumpliendo al 97%, un trabajo que la Secretaría de Salud, y un saludo para la jefe María Nieves, que ha sido durante muchos, muchos años la que ha liderado esta batalla de tenernos a todas las EPS, a todas las IPS, a todo el sector salud en un esquema de vacunación óptimo para el departamento de Casanare. En la tasa de incidencia de tumor maligno de cervix, de cuello uterino, igual en este momento estamos cumpliendo con el indicador, es una tasa de 6.3%, en el 2021 vemos cómo se nos adelantó, pero estamos haciendo más tamizaje, buscando a la usuaria, y también pedimos a todas nuestras usuarias que tengan adolescente, su primer relación sexual, que por favor acuda a un servicio de salud para poder tomar una citología
vemos la tamización de mamografías. Eso antes era como un mito, doctora Nuria. ¿Ha ido mejorando un poco el comportamiento de reportar este tipo de situaciones ante la EPS? Claro, es que el incremento… ¿Ya tenemos otro chip? El incremento del índice de cáncer de cuello uterino ha sido grande y ha sido el primer indicador que tenemos en el departamento. En cáncer. Entonces, es importante decirle a nuestras usuarias que acudan a todos los servicios. Igual, las mamografías es otro indicador que le estamos diciendo a nuestras usuarias. Estamos llegando con un mamógrafo a todos los rincones del departamento y toda mujer mayor de 50 años se debe hacer una mamografía. Es un deber, ¿sí? Y un derecho que tiene hacerse una mamografía. Y aquellas mujeres que por solicitud médica menores de 50 años, también. Entonces, acudamos a los servicios. Mira, estamos llegando a los municipios, a las veredas, a los corregimientos, estamos llegando al último rincón que ha sido la directriz del señor gobernador para parar ese índice de cáncer en nuestras mujeres, como lo vimos ahorita un ejemplo vivo aquí, cómo ha sido de doña Hortensia, cómo ha sido el proceso. Entonces, ese ha sido pues nuestros mayores logros. O sea que allá en la casa, si tienen 50 años la pareja o alguien, el señor, el examen para la próstata y ella, la mamografía. Exactamente. Y vamos bien. El año pasado hicimos un trabajo muy interesante con hombres, a quien felicitamos. Hicimos más de 2.000 PCRs de próstata, antígenos prostáticos, para diagnosticar cáncer de próstata. Entonces, a los hombres también los estamos llamando para que realmente acudamos y hablamos. Y por último, pues tenemos nuestros pacienticos, como lo decía antes, hipertensos y diabéticos, cumpliendo hoy este indicador ya con nuestros hipertensos controlados en un 78%, hipertensos menores de 60 años controlados, o sea, los más jóvenes son los que tenemos que ahorita acudir, ir a buscar, y les pedimos que asistan a los servicios de salud. Y los pacientes de hemoglobina glicosilada, que básicamente en eso se nos está incrementando en este momento diabetes y todo eso. Ese ha sido nuestro trabajo en el sector salud, evitar que todas esas enfermedades que son evitables lo podamos hacer, ¿sí? Que acudamos a nuestros usuarios un saludo especial y que realmente evitemos todas esas enfermedades que nosotros como usuarios, como humanos podemos evitar, que acudamos a los servicios de salud. O que las tratemos a tiempo. Sí, o que las tratemos a tiempo. Es más, es mejor el resultado. Sí. La estadística lo confirma. Bueno, para quienes siguen la transmisión, sí. Habla aquí nuestro representante de los usuarios de la importancia de asistir. Sí, a la prevención. Al, sobre todo a los hombres, hace un llamado importante para el antígeno de próstata. En el componente jurídico, el doctor Adriano Pérez nos ha acompañado junto con el doctor Jairo Rodríguez en las tutelas, y en el año 2022 realizamos 976 contratos por un valor de 182.620.152.381 pesos, con un porcentaje de inversión del 100%. Tuvimos 498 contratos de personal, 94 en medicamentos, 301 en contratos de servicios de salud, 22 contratos administrativos, 44 contratos de arrendamiento y 17 contratos anulados. En la clasificación de los procesos judiciales que tenemos nosotros, tuvimos 25 procesos de reparación directa, 2 acciones contractuales, 3 ejecutivos. De las acciones contractuales hoy no tenemos sino una, nos queda para levantar un embargo, doctor
Adriano, y es otro indicador que ha visto la Superintendencia Nacional de Salud, que hemos sido afortunados y no hemos tenido tantos embargos como lo presentan otras EPS en el nivel nacional. Hemos tenido 3 ejecutivos, nulidad del restablecimiento y el derecho, 25 casos, y 2 acciones popular conjunto a la gobernación, las cuales hemos podido con Secretaría de Salud abordar y llevar a cabo. Doctora, este componente jurídico, es decir, como uno lo ve afuera, ¿ustedes se toman en serio el llamado y cuando la gente acude a esta instancia, no dejan que pasen los días, sino que por el contrario, venga, si la gente está instaurando estas medidas, préstenle atención, no esperemos que eso siga, no por cumplir un requisito, sino porque hay ahí un tema? Sí, Giovanni, y pedimos disculpas a todos nuestros usuarios. Es importante decir que hemos tenido falencias también en la atención por todo lo que les estaba mostrando, las PQR se nos incrementaron. ¿Y por qué llegamos a una tutela? Porque una PQR no ha sido resuelta. Por eso llegamos a una tutela. Entonces, eso es de pedir disculpas también a los usuarios y de pronto porque aquellos medicamentos que no están dentro del plan de beneficios, nosotros no los podemos entregar tan fácilmente o las técnicas que están dentro del, la tecnología que está dentro de, que no está dentro del plan de beneficios, no la podemos entregar. Entonces, hemos tenido la tutela, hemos de pronto algunos desacatos, pero no se ha llevado a cabalidad pues el desacato como tal, porque siempre hemos resuelto el problema nosotros. Básicamente, tenemos ahora el área pues importante, que es el área financiera también, que es el resultado de todo lo que anteriormente hemos dicho, que hemos fortalecido, se han hecho cosas buenas en salud y vamos a ver cómo impactamos en la parte financiera. Y aquí es el mayor logro de nosotros, y no lo me cansaré de decirlo y darle la gracia al gobernador por la capitalización. El estado financiero, lo que más nos evaluaban el año pasado y podemos darnos cuenta nosotros en la gráfica, los activos, cómo cambiaron en el 2022, cómo cambió el pasivo y sobre todo el patrimonio de la empresa. Aquí miramos este 2022, cómo el patrimonio de la empresa cambió. En el 2021 teníamos menos 141.015 millones de pesos de déficit en el patrimonio. Ya en el 2022 fueron menos 18.000. ¿Pero por qué menos 18.000? Porque nos faltaba una parte de recursos, los cuales los habíamos integrado en un plan de reorganización institucional llamado PRI, el famoso PRI al que nosotros hemos hablado, y nos ha cambiado muchísimo. Entonces, el impacto en la parte financiera, y tengo aquí al lado mío al doctor Ricaute, quien le agradezco haya tomado la decisión de irse, de llegar de unas tierras lejanas a apoyarme en esta área. Fue fundamental el trabajo de él, y igual cuando nos dicen que Capresoca no hay sino, no incluimos sino personal que nos diga nomás desde la gobernación, no, el gobernador ha sido muy respetuoso en el trabajo interinstitucional que se ha hecho y por eso apoyó, me apoyó como gerente cuando le dije necesito una persona que sepa y que pueda ayudarme en esta área financiera. Doctor Ricaute, muchísimas gracias. Hoy tenemos el fortalecimiento patrimonial que enervaba en un 88%. Toda empresa debe tener un mínimo de capital y un mínimo de patrimonio adecuado para poder subsistir, y ya la vamos cumpliendo. En los estados de resultado integral, igual, el ingreso sobre el costo. Vemos en los ingresos que tuvimos el año pasado, de 215 mil, el costo fue de 217 mil. Entonces, hemos fortalecido todo este trabajo, se presenta un crecimiento del 64%, y esto es por el fortalecimiento de la capitalización de los recursos del Sistema General de Regalías.
las condiciones mínimas, el capital mínimo, lo que yo les estaba diciendo, toda empresa debe tener un capital mínimo y de acuerdo a los ingresos de Capresoca y de acuerdo a los usuarios que tenemos, el capital mínimo de nosotros debe ser más 10 mil millones de pesos que deberíamos tener en reserva nosotros. Hoy ese patrimonio mínimo, ese capital mínimo ya está en un 80% cumplido, nos falta un 20% y estamos a puertas, espero que el plan de reorganizacional o un programa financiero que presentamos a la superintendencia sea aprobado para que podamos enervar ese otro restante. Y lo que siempre continuamos con algo importante que la Secretaría de Salud, la superintendencia en la resolución resaltó y que el señor gobernador siempre nos ha dicho, el nivel y el indicador de siniestralidad es importantísimo y es una de las cosas más grandes que hemos tenido y logrado en este periodo administrativo y el periodo anterior, son 5 años, 6 años, donde teníamos una siniestralidad de 126.7% y hoy la tenemos en el 94%, según la Superintendencia Nacional de Salud. Al cierre del 2022 teníamos el 101.4% y lo veíamos en el video como el señor gobernador explicaba tan fácil qué era la siniestralidad. Por cada peso que nosotros teníamos, nos gastábamos 24 pesos más por encima de ese peso. Hoy no, hoy ya hemos sido más racionales, hemos hecho mucho trabajo frente a eso. ¿Y cómo hicieron para lograrlo? Uno, revisando toda la facturación que teníamos, unas cuentas que teníamos pendientes con las instituciones, un trabajo de negociación de tarifas, como nos lo decía la Secretaría de Salud, hemos hecho un trabajo grande sobre eso, nos ha apoyado las instituciones, la red prestadora de servicios, tanto privada, a quien le tengo que agradecer, y pública, nos ha ayudado en la parte de negociación de tarifas, y otro lo que veíamos, todo el trabajo de salud, de evitar la enfermedad, de evitar todo ese riesgo en salud, eso le viene a pegar a la parte financiera. Y entonces el trabajo fue en todas las dimensiones que tuvo la institución. En el gasto administrativo, nosotros no tenemos sino con la plata que nos ingresa del régimen subsidiado, autorización de gastar un 8%. Nosotros estamos gastando un 6.3%. El año pasado tuvimos mucho gasto administrativo porque fortalecimos toda la parte del sistema de información, porque realmente nos tocó y era necesario. Para que hoy Capresoca sea grande es necesario en la informática y estar a nivel de todas las instituciones y competir en un mercado. Entonces, básicamente ese fue el gasto administrativo, tenemos un margen operacional en la utilidad, que es utilidad total ingresos, de menos 6.30, igual en el nivel de endeudamiento, también fue uno de los indicadores que más impacto tuvimos el nivel de endeudamiento, pasamos de tener un nivel de endeudamiento del 5.55 en el 2018, en el 2020 tuvimos un 6.93 y hoy tenemos 1.11, o sea que por cada peso que yo tenía me estaba endeudando 5.5 pesos más. Hoy no, hoy me estoy endeudando 0.1 peso por cada peso que yo tengo. Entonces, así vamos cerrando estos indicadores operacionales. El giro directo, nosotros estamos obligados a hacer un giro directo a las instituciones prestadoras de salud cada mes, según la compensación que nos llega. En este momento estamos alrededor de 18 mil millones de pesos compensándonos. Nosotros estamos mandando a las IPS directamente desde el ADRES,
a las IPS, el 86% del año pasado lo cumplimos. Hoy estamos en el 83%, pero es un indicador que realmente ha sido impactante, donde nos está diciendo, Capresoca le está diciendo a la ADRES, gírele a las instituciones de prestadoras de salud lo que nos están facturando y lo que nos están radicando. Básicamente ese ha sido el trabajo grande y el trabajo pues del año pasado y este año el uso de las regalías. No sé, doctor Ricaute, si me ayude en algo ahí frente a los indicadores financieros, usted que es el experto. Bueno, buenas tardes para todos. No, doctora, una explicación muy clara y concisa. Básicamente, primordialmente, lo que decía la doctora, el indicador que más ha favorecido a la entidad ha sido el índice de siniestralidad, donde veíamos nosotros que se reducen 25 puntos porcentuales de este indicador en los últimos 5 años. Esto pues gracias al trabajo que se hace desde la parte operativa de la EPS, le decíamos, financiera lo que hace es mostrar ese resultado, cuantificar los resultados en salud y poder mostrar en cada una de esas casillitas que pide las entidades vigilantes como la superintendencia y ministerio, cómo ha sido el andamiaje de la entidad. Entonces, eso, hoy por hoy Capresoca, al cierre de mayo, que es el último reporte que nosotros tenemos un índice de siniestralidad del 94.5%. Dificultades como todas las EPS, ¿qué tenemos nosotros hoy por hoy? Unas cuentas por cobrar incrementándose en el tema de presupuestos máximos, que es los ingresos que sustentan los no PBS, pero esto es un déficit que está a nivel país y estamos trabajando nosotros con el Ministerio de Salud para evaluar, hacer esa revisión pormenorizada. Con respecto al proyecto de regalías, al proyecto de regalías, un proyecto que quedó aprobado en el mes de diciembre por 140.000 millones, los cuales pagaderos en los próximos 7 años, donde se destinaron en el mes de diciembre del 2022 19.800 millones y al corte de lo que llevamos del 2023 13.000 millones, para un total de 33.400 millones de pesos, y con una calificación de 90 puntos sobre este proyecto, lo cual lo cataloga como un proyecto, un resultado alto y del buen uso de las regalías que tiene el departamento con esto. Eso es todo, yo creo que desde la parte financiera. Es decir, lo que yo capto del área financiera, juiciosos, responsables, mesurados, y por eso estos indicadores. Pues felicitaciones también a usted, doctor Ricaurte, y a los demás directores, ya como lo dice la doctora Nuria. ¿Queda algo o pasamos a nuestro siguiente punto de la programación? Doctora Nuria, es que parte de estas estrategias públicas de rendición de cuentas es el componente de dar respuesta a las inquietudes de la comunidad, para que sea recíproca, para que sea contundente, para que sea idóneo el ejercicio. Entonces, ¿qué hizo el personal de Capresoca? Como lo resalta la norma, se colgó un formulario y usted debe dejar acá sus preguntas y se las vamos a contestar. Entonces, estas preguntas que han hecho los usuarios, vamos a dar respuesta. Uno. Dos, durante la transmisión se hizo otro ejercicio de preguntas durante la transmisión y un equipo de atención al usuario, calidad y medicamentos ha estado contestando en tiempo real. Y seguramente ahora yo veo acá a don Jairo Hernández de La Voz de Yopal, veía a Sandra Soto de Noticias en Línea. Ah, están afuera están, ok. Vienen más preguntas, pero ya por parte de los periodistas, que uno como periodista pues está empapado y conectado todo el tiempo con lo que piensa la gente. Entonces, vamos a dar respuesta a esas preguntas, ¿le parece? Sí, Giovanni. Nosotros, desde que abrimos el portal de Capresoca, la página para que hicieran las preguntas, hacia la fecha hemos tenido alrededor de unas 300 preguntas, 350, las cuales las dividimos en 8 grandes grupos. Sí, para dar respuesta a todos los usuarios que nos hicieron esas preguntas, que estábamos haciendo en calidad de la atención durante el 2022. Contamos con grupos profesionales de supervisión, ¿sí? Distribuidos, dividimos el departamento en 5 zonas para hacer supervisión de los contratos, porque una de las cosas que más nos pidieron y es la pregunta que nos hacen, que hicimos en la calidad de la atención de las instituciones a nuestros usuarios, fortalecimos esa parte de supervisión y de auditoría a las instituciones de salud.
que teníamos que mejorar los canales de atención de asignación de citas de especialistas. Era otro de los dos temas importantes que los usuarios nos hicieron. Igual desde la parte de la supervisión y desde la gerencia hemos analizado pues todas las especialidades que se nos han quedado por fuera y las subespecialidades. Tenemos las represas que tuvimos de ir a las consultas de especialistas y subespecialistas el año pasado, logramos resolver el año pasado, creería que alrededor del 60% de esas consultas que nos creó la pospandemia, como lo explicaba, y hoy estamos aún todavía con un 40% represados. Entonces, estamos haciendo pues un trabajo fuerte con las instituciones de salud, tanto departamentales como nacionales. En el tema de transporte para los mayores de 2 años, de conformidad con lo establecido en el plan de beneficios, de acuerdo a la resolución 2808 del 2022, nosotros damos transporte para cualquier usuario pues de zonas diferentes a Yopal. Ustedes saben, igual el gobernador, es un trabajo con la Secretaría de Salud, llevar al ministerio que Yopal no tiene esa UPC diferencial que tienen los otros municipios o que tienen otras capitales igual a Yopal, como Villavicencio, en fin, otros municipios, que lo que nos mostraba el gobernador la semana pasada, casi son 35 mil millones de pesos que hemos dejado de recibir por esa UPS diferencial. Entonces, el transporte lo tenemos para todos los usuarios fuera de Yopal, los otros 19 municipios, y en Yopal pues para los menores de 18 años con cáncer y población indígena, si hay aquí. Básicamente eso nos da la resolución del año anterior, la 2808. Igual nos dicen que tener más clara la salida del transporte de terminal. El año pasado teníamos una empresa llamada Cocatrans, ¿sí? Como todos escuchaban. Hoy tenemos contratado con la agencia, con Sugamuxi directamente el servicio, que veíamos que de pronto los pacientes, nuestros usuarios salían de una consulta en Bogotá y tenían que esperar un poco de tiempo para que el transporte se le diera. Hoy sale el paciente de su consulta, de su atención médica, va a la flota Sugamuxi y sale en el primer bus que salga para su municipio de procedencia. Otro es que los servicios médicos que se ofertan en Casanare, los contraten en Casanare. Todos los servicios que hay aquí en Casanare están contratados. Y todo lo que aparezca en cada municipio lo estamos contratando para evitar el transporte a nuestros usuarios. Lo que pasa es que la oferta que hay aquí en el departamento a veces se nos está quedando muy corta a la demanda que tenemos. ¿Sí? Ustedes vieron cómo fue la demanda en domiciliario, en consulta externa, entonces se nos desbordó la consulta, se nos desbordaron las necesidades y la oferta quedó muy corta para la demanda que estamos viviendo nosotros. Es decir, estas personas que coincidieron en esta inquietud de que los servicios se contraten en Casanare, ¿pueden tener la certeza de que esa es la última opción si se toman por fuera, se agotó sí, claro, toda la red sí, local? Sí, o sea, un ejemplo, mandamos a ortopedia, pero si aquí no hay agenda, sino hasta dentro de un mes, 2 meses, nos toca buscarle la atención a nuestros usuarios, porque realmente, como vemos, sí es cierto, tenemos cirugías represadas de hace más de 2 años. Sí, muy bien. Entonces, eso estamos sacando en este momento, estamos básicamente. Estamos en la sección de respuestas a inquietudes que previamente manifestaron usuarios y comunidad en general a través de las plataformas de Capresoca. Y la gerente pues está dando acá mismo esas respuestas. Sí, nos decían que relacionáramos las clínicas que estaban en Casanare en los servicios de cáncer. Nosotros en este momento en Casanare hay una IPS habilitada para
iniciar el tratamiento de cáncer a los pacientes, si sea quimio, y la tenemos en este momento, que es hematología y oncología del Oriente. Es casi la puerta de entrada de nuestros usuarios diagnosticados con cáncer. Y en Bogotá tenemos Instituto Cancerológico, tenemos Oncolai, tenemos CIOSAT, que es San Diego, tenemos Coaval, y tenemos 5 instituciones de cáncer en Bogotá. Bueno, muy bien. Doctora Nuria. Otra pregunta. Sí, es que quería complementar sobre el ejercicio, doctor Ricardo, dame el favor ahí, sobre el ejercicio, y es que en tiempo real también se están dando respuestas a las inquietudes que la gente está haciendo en la transmisión, y que si no aparecen durante hoy, mañana, más adelante se les va a terminar, doctor Roballo nos indica acá, dando esas respuestas. Es decir, estas que usted está dando, más otras muchas, van a llegar a los usuarios. Sí, otro de los puntos, y que también ha sido neurálgico por el cambio que hicimos este año, es la ruta cardiovascular. La ruta cardiovascular la iniciamos con la IPS Vital, todos conocen esta IPS. El año pasado solamente estaba como canalizando los pacientes, conociendo, yendo casa a casa, nuevamente valorándolos y colocando un diagnóstico real de lo que tenía nuestro paciente. Este año, pues los usuarios nos decían, pero es que van y nos ven y nos toca irnos hasta la droguería por el medicamento. Por eso este año hemos hecho un esfuerzo grande de que esta misma IPS nos dé los medicamentos y los deje en la casa cuando está manejando al usuario, cuando lo está diagnosticando, para que él no vaya a la droguería. ¿Se nos ha presentado inconvenientes? Sí, como todo a la implementación. Igual pedimos disculpas, pero tan pronto hay una queja, nosotros igual, esta institución la tiene que asumir y nos tiene que dar una respuesta oportuna, y es lo que estamos haciendo, mucho seguimiento y auditoría al proceso de implementación, porque es la que en este momento nos está captando los hipertensos y los diabéticos. Otro tema es aumentar la disponibilidad del stock de medicamentos, que no se restrinja. O sea, nosotros entregamos todos los medicamentos de primer, segundo nivel en los municipios, solamente lo de alto costo, y lo que no está incluido en el plan de beneficios se da aquí en Yopal. ¿Por qué está aquí en Yopal? Porque los municipios, las droguerías de los municipios no tienen el músculo financiero que se necesita. Básicamente, un medicamento, así como nos puede valer 10 mil pesos, nos puede valer 30 millones de pesos. Y eso es lo que está dando la droguería de alto costo y de no PBS aquí en Yopal. Por eso hemos sido insistentes en tener un control frente a estos medicamentos. Y como todos sabemos, en este momento tenemos dificultad frente a los pagos que nos hace el nivel nacional en MIPRES y no PBS. Tenemos una deuda tanto a nosotros de Ladres que nos debe, como nosotros a las droguerías, de 12 mil millones de pesos en este momento. Entonces, por eso hemos controlado mucho y le pedimos pues a los médicos, a toda la red de prestación de servicios, aquí con la doctora Costanza decíamos, vamos a hacer un trabajo con ellos de cómo miramos esta situación de MIPRES y no PBS. Igual hay otro tema que dice, buen día, me gustaría que hicieran un cambio de la droguería de Agua Azul, ya que suministran pocos medicamentos y las muchas que atienden son un poco groseras. Entonces, esta es una de las visitas que hacemos nosotros a nuestras instituciones y a todos los prestadores que Capresoca contrata. Si nosotros contratamos, es para que se le ofrezca un servicio oportuno y decente a nuestros usuarios. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, estamos siendo oportunos con los medicamentos capitados que tenemos, nosotros estamos pagando oportunamente cada mes. Entonces, lo que exigimos a todas las instituciones que tenemos en este momento es que realmente, yo les estoy pidiendo a las instituciones, todo el grupo de supervisión, que sea un tratamiento de VIP. Capresoca está pagando oportuno, Capresoca es la de nosotros, Capresoca es la EPS que está poniendo aquí la cara, y seguiremos aquí porque existimos para la gente, y seguiremos este resto de administración de Casanare productivo y competitivo
siempre estaremos ahí. Me gustó entonces, esa frase. Señores de las droguerías, presten a los usuarios de Capresoca un servicio VIP, ¿cierto? Very important person. ¿Lo dije bien, Sarita? ¿Usted que es bilingüe? Bueno, VIP. Sí. Muy bien. Básicamente, pues esos han sido los 8 grandes grupos y vemos que el uno es la oportunidad de las consultas que tienen los pacientes represados en especialidades, subespecialidades. Estamos ya tratando, tenemos desabastecimiento de medicamentos, tenemos desabastecimiento en material de osteosíntesis. Ha sido muy complicado en el país. Hay desabastecimiento de material de osteosíntesis y de órtesis, material de órtesis y prótesis, y por eso estamos pues un poquito de calma, estamos priorizando, estamos buscando todas las casas matrices que hay a nivel nacional para que nos den estos materiales de osteosíntesis. Entonces, básicamente, pues han sido como las preguntas. No sé si haya otras preguntas básicas en este momento. Sí, se han, no sé, acá, ¿usted a qué se refiere, doctora Nuria? Nosotros acá lo decíamos, estamos contestando en tiempo real también. Y ya, ok. Ah, don Pedro decía, don Pedro. Y cerraríamos entonces nuestra audiencia pública de rendición de cuentas. Don Pedro. Muy buenas tardes para todos. Doctora Nuria, quiero con el corazón felicitarla. Muchas gracias por su trabajo, al equipo de trabajo, a todos. Muchas gracias de verdad que oírla a su merced con la seguridad que está hablando. Eso para mí es un honor como presidente de la asociación y para todos los presidentes de las asociaciones del departamento. Doctora, hay algunas cosas que mejorar. Gracias por lo que está diciendo, doctora. Por ejemplo, lo que es Convita, yo le comentaba a su merced en su oficina el lunes, y lo que es con el test del norte, del sur y lo del norte. De ahí es de donde dependen las famosas PQR que están pasando y muy seguramente, pues, desafortunadamente después las tutelas. De nada sirve que usted haga un trabajo como el que está haciendo, doctora, para que los prestadores, la gente que está contratando, hagan algo en contra de su merced o en contra de la EPS. Yo quiero pedirle hoy, doctora, con todo el respeto, hoy que su merced nombraba al señor de Esmío. Hay muchas quejas en Monterrey, más exactamente para el sur, por el prestamiento de servicios a las personas que están postradas en cama. Desafortunadamente, creo que se pasaron 3 PQR con un argumento que no es cierto, que el carro se varó y que por eso el médico no puede estar allí. Esto está ocurriendo para el sur. Les pedimos, si está acá todavía, que por favor esto lo deben mejorar para que ordenen la entrega de ensures, la entrega de pañales, que eso ha estado muy demorado. Siempre ha venido así desde el año pasado. Doctora Nuria, le pido, como hablamos el lunes, que por favor nos reciba. Nosotros como presidentes de las asociaciones somos sus aliados, somos su familia. Queremos estar trabajando hombro a hombro por el beneficio de Capresoca. Doctora, en el nombre mío y en el nombre de los 18 presidentes de los diferentes municipios, le pedimos que por favor de inmediato se contrate con la clínica Casanare. He tenido reunión y he hablado con directivos del hospital. Ellos no dan abasto a atender la cantidad de gente del departamento. Esto es mi aporte. Muchas gracias nuevamente. Los felicito a todos el equipo, a toda la familia de Capresoca. Mil y mil bendiciones. Bueno, don Pedro, gracias. Don Pedro, ¿le quiere dar un abrazo? Bueno, era espontáneo. Muy merecido. Bien. Doctora, muy merecido. La respuesta y para el cierre, doctora Nuria. Bueno, gracias. Don Pedro sí ha sido el presidente de nuestra asociación en Monterrey y ha estado pendiente tanto de Monterrey como del sur. Ya hicimos unas mesas de trabajo con Vital, con OptiSalud para que mejorar. Y la contratación, pues hemos tenido dificultades un poquito, pero ya espero que hoy se reanude este proceso de contratación que tenemos y
y podamos así seguir prestando servicios. Como les estoy diciendo, pido, yo sé que la salud no tiene calma, yo sé que la salud es prioritaria, el gobernador ha hecho todo el esfuerzo grande de darnos los recursos para que hoy estemos vivos. Tenemos una represa por esa pospandemia, tenemos una represa que aún todavía estamos sacando, pero la vamos a sacar este año. La vamos a sacar, esperamos, ya la superintendencia también nos dio un tiempo muy, 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 muy corto, pero estamos en ese trabajo. Muchísimas gracias a todos los que han estado con Capresoca, que creo que es todo el departamento de Casanare. A todas las políticos, como usted lo decía, a toda la clase política, a todo nuestro, a nuestros representantes, a nuestro senador, a todos, todos los alcaldes, a los concejales, a los diputados, al señor gobernador que ha liderado todo este proceso de Capresoca, al apoyo tan grande que he tenido de los usuarios y a toda la población. Capresoca seguirá existiendo para la gente. Muchas gracias. Así despedimos esta transmisión, esta rendición de cuentas virtual de la vigencia 2022. A todos los subgerentes, a los medios de comunicación, a nuestra secretaria de salud del departamento, a nuestro presidente de la junta directiva, a los representantes de los usuarios, a la gente que estuvo en la transmisión. Muchas gracias. Capresoca EPS, existimos para la gente. Sí, es el tiempo de Casanare. Buena tarde.